Bueno, pues ahí veamos a Obra e Milagres, desde luego de Oriol Junyent, o que ten detrás este home. Y ahí vemos también o trío arbitral con Carlos Cortés, o colegiado galego da Coruña, o galla que Bluesense Mongús Obradoiro teña esta mañana de domingo. Toda suerte do mundo, eche xa quen de seguir facendo soñar a todos los aficionados o básquet en Galicia con una victoria que deixe invicto. E desde luego pensando en muchas más cosas que a permanencia. Ahí vemos o quinteto de Valencia, vemos a Lukauskas, vemos a Doelman. De entrada llama atención a presencia de Lukauskas, vemos a Liszczuk, a Rodrigo San Miguel, dialogando precisamente con Lukauskis. Pau Rivas. Pau Rivas, ese o quinteto, dos valencianos, Liszczuk, Doelman, Lukauskis, Pau Rivas y San Miguel. Y ahí vengo de Bluesense Mongús Obradoiro. Vemos a Kendall, vemos a Andrés, vemos a Corbacho, ven Oriol Junyent. Hay cambiado quinteto por primera vez esta temporada. Moncho Fernández. Y por ahí vemos también a Púmprala. Así pues, Oriol e Junyent por dentro, Púmprala e Corbacho como aleiros. Y Andrés Rodríguez como base. Cuarta jornada, primera modificación, no quinteto. Sí, puede ser, a presencia de Púmprala puede ser para defender a Pau Rivas, que es uno de los jugadores referencia en ataque de Valencia. Vamos a ver. Pues puede ser un trabajo importante si lo vaya a hacer. Pues primero balón a aire, tocó uno Liszczuk, móvese a Valencia por mediación de Justin Doelman. Balón de Doelman para Pau Rivas. Ahí está Rivas, ahí la marcase de Oriol. Balón dentro, primeros dos puntos para Liszczuk. Sí, un despiste de Kendall. Él mismo reconoció, ¿no? Botó a mano peito diciendo culpa mía. Primeros dos puntos para Valencia Basket. Ahí está Kendall. Balón de Kendall para Púmprala. Púmprala, deixa para Andrés, defendido por Rodrigo San Miguel. Ven no bloqueo Oriol. Balón para Oriol, o dos para dos. A finta de Oriol ante Liszczuk. Vai a haber falta personal, primera de Liszczuk. También es una situación inteligente. Oriol Aberto tratar de xugar de fora cara adentro contra Liszczuk, un xugador más lento que él. Vemos que tiene dificultades en la defensa lateral. Bueno, Oriol, eso que decía de 80%, que está 80%, la diferencia física suple con inteligencia. Ahí está Andrés, balón de Andrés para Corbacho. Corbacho que mete para Kendall. Va a haber falta personal de Doelman. Segunda ahí. Falta de Valencia en apenas 45 segundos. Ahí sí que puede tener Kendall Oxe alguna ventaja. Doelman es el jugador más baixo que él. Ahí vemos detrás. Puede ser que jugando de costas o aro, inda que no es una de sus mejores características, sí que puede tener alguna ventaja sobre Doelman. Kendall. Movendo Kendall, balón de Kendall para Corbacho. Lanzamiento de Corbacho. Esa no entra. Rebote para San Miguel. Tratando siempre de correr Valencia. Pau Rivas pide dentro Doelman, defendido por Kendall. De nuevo San Miguel. Balón para Lukauskis. Remonta a línea Lukauskis. Trataba de sacar. Acaban perdiendo. No pudo controlar ese balón Pau Rivas. Recuperará Bluesense Mongús Obradoiro. Bueno, Obradoiro está a defender también las líneas de pase. Está a defender bien. Tanto Corbacho, que está Corbacho con Rivas. Bueno, está a trabajar bien antes de que reciba el balón, ¿no? Que es la mejor manera de defender al jugador, que no tenga balón, conseguir que no tenga balón. Andrés, balón de Andrés para Púmprala, recibe Oriol, amán de Liszczuk, Andrés Rodríguez, Andrés, y hay falta personal de Oriol. En ataque. Primera falta personal de Oriol Junyent, ahí en acción. Balón para Valencia Basket. Ahí vemos a Oriol, revisábamos antes a su extraordinaria, dilatada carrera. Está ahora mismo noveno en valoración en la liga y octavo en rebotes. Ataca Valencia. O balón para o lanzamiento. No entró ese lanzamiento de Pau Rivas. Rebote para Liszczuk. Move de nuevo Valencia. Lukauskis. Rodrigo San Miguel. Bloquea Liszczuk. San Miguel defendido por Andrés. Muy bien, Oriol. Trabajar en la línea de pase. Pau Rivas. O flash de Oriol, ahí está Pau Rivas. Mete para Liszczuk, lanzamiento de Liszczuk. Meteo Man Kendall, balón para Púmprala. Buena defensa de Obradoiro, Muy agresivos. Ahí está Andrés. Andrés bloquea Oriol, balón para Corbacho. Muy pegado la defensa de Lukauskis. Ahí está Kendall, Ahí falta personal de Liszczuk. Será segunda de Liszczuk. Sí, hubo cambio, no bloqueo. Entonces, Kendall en carrera, Liszczuk, tiene problemas, ¿no? Estamos a hablar de un jugador grande, tiene problemas en la defensa, llegando tarde. Bueno, una falta interesante, ¿no? Segunda falta. Tercera de equipo para Valencia, segunda de Liszczuk. De momentos interiores de Bluesense Mongús, Kendall y Oriol.
ganando ya partida a Doelman y a Liszczuk, por lo menos este primer minuto. Sí, bueno, ainda un poco cedo, ¿no? Pero sí es verdad que a intención de Obradoiro es jugar con paciencia, tratar de buscar posesiones largas, buscar os seus pivos. Bueno, de momento es boa defensa, de momento está a facer o partido que o plantexamento que quere, ¿no? Boa defensa, paciencia en ataque, tratar de castigar a Valencia no seu ataque. Bueno, de momento Obradoiro está facendo. Anotamos dos puntos, Livon Kendall, primeiros dos puntos para Blue Sense Bombus, partido empatado. San Miguel, ven arriba Faverani, que entrou por Liszczuk, sentou Perasovic a Liszczuk por esas dúas faltas, balón para Faverani, Faverani meteu a man por detrás, Oriol, balón para Blue Sense Bombus. Sí, pecharon-se ben en defensa. E atención agora ao duelo, Oriol Junyent, dicía o oitavo máximo reboteador fronte ao líder nesa categoría, Faverani, Púmprala, saca para Andrés, balón malo de Púmprala, perdeu a posesión Blue Sense Mombus. Un pouco se están impoñendo as defensas aos ataques de momento, están un pouco imprecisos, é normal, ¿no? Primeiro agora, son as 12:15, bueno, probablemente estén un pouco fríos. No, pero en serio, son os dous equipos saben que se respetan, ¿no? Eso é importante. Valencia tamén respeta o Obradoiro. Pau Ribas, balón de Ribas, Doelman, Doelman para San Miguel, o corte de Pau Ribas, buscan o bloqueo para Ribas, balón para Ribas, con el Oriol, a penetración de Ribas, busca Tabua, rebote para Faverani, non, Kendall, raspoullo Kendall, estivo rápido e atento, Livon Kendall, carga moito o rebote de ataque Valencia, dicía Moncho que contra este equipo as posesións case duran 28 segundos, pola facilidade que teñen de capturar bolas despois de lanzamentos en ataque. Sí, pero bueno, de momento Obradoiro está vendo rebote. Corbacho para Oriol, polo chan Kendall, aí está Oriol, tratando de sacarle a falta a Faverani, e hai pasos de Oriol Junyent, balón de novo para Valencia. Vamos a ver a repetición, a mí me pareceron vos, la verdad é que me pareceron mucho. Aí está. Sí, levanto pé de pivote antes de botar o balón ao chan. Os pasos de Oriol Junyent, balón para Valencia Basket. Aparte que os pivos de Valencia tienen que saber que Oriol en esas accións vai buscar sempre a súa esquerda. Sí, señor. El zurdo. Rodrigo San Miguel, 6:39 para a conclusión deste primeiro cuarto. Mete para Faverani, bonito duelo aí, pero chegou Andrés para roubarlle a carteira. Andrés, balón de Andrés, pum para lá, e agorra, e falta persoal. Sí, pero ven, a intención, recuperar e correr. É dicir, o Obradoiro tamén ten as súas señas de identidade, non vai a cambiálas por xugar na pista dun grande. É dicir, o Obradoiro tamén é un equipo que gusta de defender ben, e de convertir cada recuperación ou cada rebote tamén en un intento, polo menos, de contraataque, xugar con transicións, non ten por que renunciar ao seu estilo. Primeira falta persoal para Rodrigo San Miguel, tiros libres para pum para lá. Oye, cuarta falta de Valencia a partir de este momento. Tiros para Blue Sense Mombus. De momento, buen trabajo de Púmprala con Pau Ribas, ¿no? Está, porque Valencia va a jugar muchas veces para él, con muchos bloqueos, con muchos cortes. Ribas es un jugador importante para él. Entonces, un trabajo que pueda hacer, pues también va a ser importante para Obradoiro. Cuatro puntos para Blue Sense Mombus. Los cuatro desde la línea de personal. Ahí está Lukauskis. Lukauskis saca para Pau Ribas. De nuevo Lukauskis buscando dentro a Faverani. A xuda de Corbacho, aí está Faverani, gancho coa esquerda ante Oriol, ese rebote para Corbacho. Aguantou ben. Está pechando moi ben o rebote defensivo Blue Sense Mombus. Sí, e aguantou ben Junyent a Faverani, sin necesidade de axudas. Corbacho, o bloqueo de Kendall, aí está Corbacho, está aberto noutro lado Púmprala, o lanzamento, aí ven Púmprala no rebote, balón para Púmprala. Que ben, estivo moi listo aí Púmprala, como chegou desde o curruncho para facerse con ese rexeite. Andrés Rodríguez. Bloqueo Oriol, pide de novo Oriol, non hai pase, balón para Corbacho, tripla de Corbacho, tripla de Corbacho. Despiste defensivo con Corbacho, posibilidade de recibir unha tripla. Aí está, tripla de Corbacho, home que máis triplas tira e mete nesta Liga Endesa. Que unha media de 5 de 9, perdón, de 4 de 9. O lanzamento de Doelman quedouse curto, vantaxe máis 5 para Blue Sense Mombus. Boa posta en acción do conxunto de Moncho. Ahí está Andrés, busca por arriba a Kendall, canastra de Livon Kendall, y hay tiempo muerto que solicita Perasovic. Sí, Obradoiro está a jugar a su nivel, está a correr tanto más que Valencia, asegurar bien o rebote, un buen trabajo defensivo de momento, partido a nivel. Muy agresivos, sí. Si hablábamos precisamente de agresividad de Valencia, lo que nos llama atención, Tito, y lo que podemos destacar es precisamente agresividad defensiva que está a amosar en este primer cuarto, Pusismo. Está pechando muy bien el rebote, los seus interiores están parando los interiores de Valencia. Que inicio perfecto. Efectivamente, es que Obradoiro también le va a 3 victorias, no te regalaron ninguna de las 3, ¿no? Es fundamentadas en su defensa, en un seu xogo transición. Vamos a ver si podemos escuchar. Ahí estamos, ¿sí? No. No tenemos posibilidad.
posibilidades de achegarnos. Lo que está diciendo mucho Fernández de este tempo muerto. Está hablando con Oriol, reajustando posiciones con Oriol y con Kendall. También está Oriol hablando. Sí. Se ve muy concentrado el equipo. Sí, ¿no? Sí, sí, está muy atentos. Saben todos que tenemos una empresa muy difícil, que están jugando ante un candidato a título, a un equipo que llega invicto, que una, además nos deja unas sensaciones tremendas en la pretemporada. Sí, sí. Bueno, su participó en la Supercopa también. Sí, señor. Y un equipo que está... En pretemporada ya ganará dos veces a Barcelona. Sí, sí, sí. Que vamos, que está, estamos ante un candidato a título. Sí, pero bueno, es un buen partido probado, Hiroshi. Una derrota allí sería comprensible, normal. Puede jugar sin mucha presión. Si consigue jugar a su nivel, unos 40 minutos, claro, con un buen nivel defensivo, corriendo cuando pueda y con mucha cabeza en ataque, vaya a tener a sus socios, desde luego. Ahí está Rodrigo San Miguel. Hay falta de Andrés. Bueno, falta inocente de Andrés Rodríguez. Primera para base de Blue Saints Mombús. Sí, las faltas de Andrés son peligrosas, ¿no? Sí. De momento, mientras Rafa Luz no colle... No colle pulso equipo, Andrés está se convirtiendo en un jugador bastante importante. Mueve de banda Valencia. Va a sacar Rodrigo San Miguel. Balón de Rodrigo. Recibe Pau Rivas. A jugada de sí, pizarra. Ahora... Lanza Pau Rivas. Canastra de Pau Rivas. Ahora estaba con Corbacho. Quedouse en un bloqueo anterior, deulle un poquillo de distancia y Pau Rivas aproveitó muy bien. 4 Valencia, 9 Blue Saints, Mombús, Obradoiro. Move pum para la, balón complicado para Kendall, escapouse y recolle uno Doelman. Suba pelota Valencia, ahí está Rafa Martínez que entró en un partido. Después de una lesión volvió equipo. ¿No? Noyo, sí, no pudo participar diante de Ocai. Pancado Noyo izquierdo. Faverani con Oriol. Ayuda de Kendall, lanza Faverani, balón o ferro. Reboteó Doelman que estaba so. Primero rebote en ataque para Valencia, anotó Justin Doelman. Sí, a Faverani busca mucho, además en esa parte de la pintura, de ese un contra un. De momento, pero Oriol está a defender bastante bien, pero hay que tener cuidado también, claro, por rebote. Ahí está Pumprala, Pumprala, pasos. Escapouse Llopé, pasos de Pumprala. Balón de nuevo para Valencia. Ahí está. Ahí esgota o bote, sale Doelman y va a Llopé. Pasos de Pumprala, organizando ya, man a testa en Rodrigo San Miguel. Sí. Diante del Andrés, recibe Faverani. Faverani, vaya a haber falta. Buford. Falta de Buford. Hay una marcase en la persecución de Rafa Martínez. Que sustituyó a Pumprala. Ahora Valencia, después del tiempo muerto de Perasovic, hizo un cambio también táctico, jugar con dos escoltas. Pasó Rafa Martínez a jugar de dos junto con Pau Rivas, un equipo más rápido, con menos centímetros, pero más rápido, más agresivo ainda. Deixa Faverani. Balón para Rodrigo San Miguel, o balón de Rodrigo para Pau Rivas, de nuevo con Rodrigo, a bandeja de Rodrigo, dos fáciles, dos puntos fáciles para Valencia Basket. Sí. Y atención parcial. O parcial después del tiempo muerto de Perasovic. Sí. Bueno, no escuchamos a Perasovic, pero nos imaginamos lo que dijo. Balón para Kendall. Como dice. Ahí está Kendall con Doelman, o lanzamiento arriba. Sí, bueno, esa... Tabua de Kendall, canasta de Livon Kendall. Inteligente Obradoiro, no se va a ataque, buscando a ventaja. Su ventaja en este momento es Kendall contra un jugador más pequeño, pues perto de Aro. Faverani, Faverani para Rafa Martínez. O flash defensivo de Oriol, de nuevo Rafa. O lanzamiento de tres de Doelman, no entra. O salto de Corbacho, rebotea Oriol. Corre ya Andrés para Blue Saints Mombús. Atención a Kendall, 6-2-11 puntos de Obradoiro elevan a su asignatura. Recibe Buford. Buford con Rafa Martínez, o balón de Buford, complicado para Andrés. Andrés que remonta, buscaba por pase dentro difícil, a Oriol. Y bueno, serán 14 segundos de posesión, os que le resten a Blue Saints Mombús. Sí, que sigue sin renunciar a correr, ahora estamos jugando la transición. Bueno, Obradoiro tiene que, desde luego, hacer o seu baloncesto, ¿no? Tal vez, ter cuidado con los despistes defensivos, que Valencia os va a castigar, con balance defensivo, porque Valencia eso castiga mucho. Entró una cancha Markovic. Ove de fondo sí, Andrés. Balón para Kendall. Kendall. Hay falta personal. Veremos si de Pau Rivas. Sí, será a primera de Pau Rivas. Tiros libres para Livon Kendall. Está en bonus. Como ya os comentaba antes, Valencia Basket. Ahí me tengan a Bison, sí. Ayuda a Pau Rivas. Sí. Pero ven Kendall, jugando un contra un contra Doelman. Ven Obradoiro buscando jugar con seus pivos, ¿no? Jugar a partir de balón interior. Pues pienso que castiga bastante así a la defensa de Valencia. Vaya primero Livon Kendall. Esta temporada acredita un 75% de esta línea de personal.
20 puntos de valoración de media. Quinto en ese rango, en esa estadística en la liga. Jugador importante. Importantísimo. ¿Con qué naturalidad deu ese paso adiante en Blue Sense Mambus? Dentro do rol, dentro do equipo. Según Rafa Martínez, balón para Faverani. Busca el tamán Buford. Oye, con ese lanzamiento de 8 metros, canastra. Canastra de Valencia. Canastra de Kessely para poner a Valencia un punto. 3 puntos para Kessely, 11-12. 2-48 para conclusión do primeiro cuarto. Que se le sustituyó arriba a filosofía de Perasovic, manter agresividad e intensidad de los 40 minutos. Ahora Pietru también defendiendo a Kendall. De un fondo, desde luego, interesantísimo. Valencia, un equipo muy completo. Ahí está Andrés, quedó con Pietrus. Valle saca la falta y a ver adicional. Muy bien, Andrés, buscando penetración. Sí, sí. Sí, señor. Que ven sabiendo, además, que se quedara con Gómez más alto, menos móvil. Valencia igual, ahí una ayuda. Sí, sí que pero se bueno, agradecería. Final de posesión. Ahí los jugadores van de un lado para otro. Mejor los cogen descolocados. Fixo muy bien Andrés, un jugador muy experto además. Sabe buscar muy bien las penetraciones en momentos importantes, como ahora, que se esgotaba posesión y buscó muy bien ahora. Bueno, pues respondió Blue Sense Mambus a ese triple de Kessely con ese 2 más 1 de Andrés. Vantage en más 4 para conjunto galego. Manejando Rafa Martínez. Ahí está Rafa Martínez, balón para Kessely. Kessely que remonta, o lanzamiento, canastra de Kessely. Sí, jugador de 2-8, está ahí arriba, es más fácil. Está castigando a Corbacho, ¿eh? Está castigando a Corbacho. Valencia que se ha cambiado su quinteto. Van 8 minutos de partido y se ha cambiado los 5 de pista. Ahí está Andrés, Andrés que penetra, vaya a haber falta personal. Markovic. Sí, señor, primera para Markovic, tiros libres para Andrés Rodríguez. Andrés, como ya deisen, va a buscar o aro porque además es un experto en eso. Sete faltas, sí, sí. Sete faltas personales cometidas por Valencia en este primero cuarto. Sí, sí. Tan solo 3 por Blue Sense Mambus. No, Valencia busca rotaciones constantes de jugadores, mantener intensidad, mantener agresividad. Esas son las sus señas de identidad. De momento, Obradoiro está aguantando muy bien. Es que tengo una plantilla, un fondo de armario, como, claro, como se di. Bueno. Pues claro, es grande. O lanzamiento de Andrés, anota también un segundo, 5 puntos para Andrés Rodríguez. Pero bueno, mientras aguanten, sobre todo jugadores sí, importantes como Andrés, como Kendall, como Oriol, sí. Como Oriol, sí. Como, mientras aguanten, pues. Ahí está el lanzamiento de Rafa Martínez, ahí hay otra tripla de 8 metros, rebote para Kendall. Kendall ante Pietrus, trata de correr de nuevo Blue Sense Mambus. Oye, ahí a Corbacho, Corbacho que saca lanzamiento de Buford. O balón que no entra, rebote longo para Kendall. Kendall, balón atado, bien, canastra de Livon Kendall. Muy bien, no rebote, rebote defensivo, rebote ofensivo. Una Imperial Livon Kendall, baixo está Boleiros, 9 puntos para Livon, más 6 Blue Sense Mambus. Ahí está un parcial de Blue Sense Mambus, no último trito de este primero cuarto. Faverani con Oriol, llegó una ayuda Andrés que comete a segunda. Sí, una falta peligrosa esta, sobre todo por ser no primeiro ou cuarto. A Faverani busca moito no poste baixo, nese lado da zoa. Antes axudou moi ben Andrés, levou o seu balón, agora quiso facer o mesmo, pero a man sí, foi falta, toca no brazo. A ver a tiros libres ou... Non, moverá de fondo Valencia. Marca xogada Markovic. Valencia xogando agora con Markovic, con Kessely, con Rafa Martínez, con Pietrus e Faverani. Balón para Pietrus. Pietrus, Faverani. Ahí está Markovic. Quedan 10 segundos de posesión. Balón para Kessely. O 2 más 1. O 2 contra 1 de Obradoiro. Sí, muy Markovic. Bien. O balón para Rafa Martínez. A chapa de Kendall. Tapón de Kendall. Ahí está el propio Kendall en la contra. Kendall. Y hay falta de Faverani. Bueno, tal vez arriba no, pero parece que sí. Cuerpo. Que sí. Parece que cae otra mano. A ver, agarra la cintura. Está protestando mucho Faverani, protesta público da Fonteta y está Kendall que a machacar. Bueno, no se ve bien, ahí. Protesta pero, también Perasovic. Pero desde luego que son dos jugadores muy grandes en carrera, es muy difícil que no haya contacto, ¿no? Desde luego, a jugada de Kendall otra vez de mucho mérito, ¿no? Sí, señor. Como pecho rebote, sale el primero en la carrera. Y finaliza el contraataque. Primero lanzamiento convertido para Kendall, 10 puntos ya en este primero cuarto. Se está ofreciendo mejor de su repertorio, sí, en un solo piano, como veíamos sí, antes sí, de comenzar la retransmisión. Sí, sí. Levó banco a Doelman, ahora está jugar con Pietrus. Ahí está, 11 puntos, Livon Kendall. De momento no consiguen pararlo. Sí, señor. Imparable Kendall, que está una sella de 3 de 3, de 2 puntos. Desde la línea de personal, 5 de 6.
Está prácticamente inmaculado. Sí, no sé qué pasa. Debe haber algún tipo de problema con relojio. Llevamos ahí a José Ramón García Ortiz a llegarse hasta mesa de... Ahí vemos, no, centro de imagen. Observen arriba. Y ahora sí se va y reanuda lo partido en la Fonteta. Está ok desde la mesa. 21-13 para Blue Sens Montbus. Desde luego, menos de un minuto. Una diferencia merecida. Máxima renda do partido en este intre para o conxunto galego. Ahí está Markovic. Markovic con Kendall. Balón para Kesely. Finta. O lanzamiento de Kesely. Balón o Ferro. Ese rebote para Faverani. Entre tres, Faverani. Ahí está. O tapón de Meisli. O tapón de Meisli. Ahora pide falta o público da Fonteta. Vas a pechar muy bien, Obradoiro. En cuanto hay un rebote de ataque de Valencia, tienen una lección muy bien aprendida. Péchanse mucho y no consiguen que saque o balón o pivot. Ahí está Kendall. Balón de Kendall. Recibe Diguar. Entraron Diguar y Meisli. Balón para Rafa Luz. Otro dos que entró. Meisli. Y hay pasos de Meisli. Balón para Valencia Basket. A ver si se nos toca mejor versión de Meisli. Sí, bueno, él, lo primero que hizo fue una de sus características, intimidar, ¿no? Na xugada anterior. Logo, un xugador moi móvil. Evidentemente, ten 2-17. A mellor calqueira, un pequeno xesto, se pode pensar que son pasos, ¿no? Vese moito que fai, sí, ¿no? E, bueno, unha última posesión para Valencia. Pero, bueno, Obradoiro, Lucens vai chegar ao final do cuarto con ventaja. A pesar de esa cara que víamos de Moncho Fernández, vai haber falta de Buford. Sí, porque cambiaron e agarrou a Faverani. Sí, a Faverani, falta de Buford. Será a primeira de Buford. A segunda de Buford. Y habrá tiros para Faverani. Entra en bonus Blue Sens Montbus. Y ahí está Faverani. De momento están no parando, sí, muy bien. Tanto a él como a Lischu. De momento los pivos de Obradoiro, sobre todo Kendall, estánse a imponer. Pero está el trabajo que hizo Oriol con Faverani, ¿no? Contra un, sí, defensa, sí. O que está a hacer ahora Meisri. No están a imponerse los pivos de Valencia o de Obradoiro. Eso es importante. Tres tapones le va a Blue Sens Montbus en este primer cuarto. Sí, sí, fíjate, sí. Faverani, un hombre que acredita pues cifras dobles. Estamos hablando de un jugador de 10 puntos y más de 10 rebotes por partido. Sí. O lanzamiento de Faverani, entró. Jugador que está en lo mejor de su carrera, además. Sí, tempo morto, quedan 7 segundos. Tempo morto pedido por Moncho Fernández para diseñar una última jugada en este primer cuarto. A subíos na Fonteta pro trío arbitral para García Ortiz, Carlos Cortés e Sánchez. Bueno, o público trata de presionar todo o que pode, é normal, ¿no? Pero de momento penso que o arbitraxe está ben. Tal vez aquela falta de Faverani. Sí, pero non influinte no resultado. No, ni muitísimo. Tito, un dato, vendo as estadísticas deste primeiro cuarto, que fala un pouco de como saiu Blue Sens Montbus. 11 rebotes, Blue Sens, 4 Valencia. Sí, sí, está claro. E aí está Perasovic. Vamos a falar de cambiar os bloqueos porque quedan 8 segundos. Bueno, normal aí. Normal, sí. Tendo a Corbacho, pode optar Moncho por buscar algo con Corbacho, si que o mete en pista, ten a Diguar tamén. Penso que balón Andrés, e probablemente un contra un de Andrés buscando o aro ou conseguir unha ventaxe para un pase fora. Sería o máis normal porque quedan solo 8 segundos, pero bueno, vamos a verlo. E está Livon Kendall, a auténtica estrela deste primeiro cuarto, 11 puntos. Vemos a compra que volve. A Rafa, agora está Rafa Luz. Vamos a ver. Vamos a verlo, porque... Sí, Rafa Luz está. Vemos a Púmprala. Pero Rafa Luz saca. A Kendall. Quedan 7 segundos, 9 décimas. Más 6, Blue 6, Montbus, Obradoiro. Vemos a Diguar también y está Corbacho. Púmprala, bueno, Corbacho, Diguar, Kendall y Rafa Luz. Probablemente está a hacer o seu saque contra presión. Buscar un pase o pivot no centro. Ahí está ese balón longo que busca Diguar. A Púmprala. Balón para Diguar. Diguar que saca para Kendall. Pues y adentro. Sí. Qué bien. Bonita xogada. Asistencia de Diguar. Canastra de Kendall. Muy bien. Blue Sens Montbus pecha un muy bo primero cuarto con esa bonita canasta de Livon Kendall. 13 puntos para Kendall. Na Fonteta. Manda Obradoiro. Bueno, pues menudo primeiro cuarto que acabamos de presenciar. Mais 8 para Blue Sens Montbus Obradoiro. Pechouno con esa canastra de Kendall, adquirindo o conxunto de Moncho Fernández a máxima diferenza do partido.
Y hay que destacar por arriba de todos a Livon Kendall. Se jugó 10 minutos, leva 13 puntos con 4 de 4 los lanzamientos de Dous, con 5 de 6 desde la línea de personal, con 4 rebotes, con 2 tapones, con 4 faltas recibidas, 22 de valoración, Tito, en un cuarto. Sí, puede ser récord. Vaya repertorio que está dando Livon Kendall, realmente sensacional. Puede ser récord, un cuarto, 22 de valoración, iría a ser 88, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Global. ¿Qué partido estaba haciendo? Claro. O problema, claro, es que podemos jugar todos sus minutos. Sí, claro. Señor, estamos hablando de Livon dependencia. ¿Qué va a pasar con este Blue Sensmon buscando no que esté a Kendall en la cancha? Bueno, a eso que tienen que dar respuestas o resto de compañeros de Kendall ahora mismo. A mí gustóme también o final do cuarto, ¿no? A xugada táctica de Moncho, dos adestradores. En dos pases conseguieron llegar a otro aro y generar una situación que deu canasta, ¿no? Es decir, que están a participar todos, no es solo Kendall. También tácticamente, a defensa es muy boa. Tratan de correr cuando pueden, están a xugar o seu baloncesto. Tal vez importante hoxe, tal como vai de faltas Andrés Rodríguez, aportación de Rafa Luz, ten que dar un paso adiante, o se pode ser un bon día, a ver se o consigue. De momento, está a traballar ben en defensa. Ten problemas físicos, ten unha molestia nos isquiotibiais, problemas musculares, está arrastrando desde hai un par de días, e a ver. Move Valencia, lanzamento de Markovic, de tres, o lanzamento, non entra, rebote para Buford. Raspou a rede por baixo, Rafa Luz para Kendall, saca Kendall, balón para... Pasos, ahí. Pasos otra vez de Buford, dos pasos consecutivos de Blue Sensmon Bus. Sí, pero bueno, Obrador otra vez queriendo correr, ¿no? Bueno, está a hacer o seu xogo. E segue Kendall en pista, ¿eh? Bueno, jogando estes pasos, todos los minutos. Sí, estes pasos teño dudas, ¿eh? Más discutibles. Sí, más discutibles. Blue Sensmon Bus con Rafa Luz, con Buford, con Diwar... Con Kendall y con Meisley. Moviendo Markovic. Doelman. En ataque Valencia, moviendo sus exteriores. Ahí está Rafa Martínez. Quedó con Meisley. Balón de Rafa Martínez para Markovic. A penetración de Markovic. Están a pechar muy bien. Están pegó saliendo... Llenó Seonjo, balón para los galegos. Sí, sí. Además se queda así. Están a pechar muy bien. Obrador Busens. Está a salir en todos los bloqueos. Luego hay... Relevanse muy bien. En el momento están a conseguir hacer una muy buena defensa en Valencia. Ahí está de nuevo acción que protestaba Markovic. Balón de fondo para Blue Sensmon Bus. Moviéndose a Rafa Luz. Balón para Diguar. Sae Kendall. Pide Kendall. O lanzamiento de Livon Kendall. Ahí va otra de Livon Kendall. Ahí es muy difícil de parar. Sae. Después de bloqueo, ábrese. Los jugadores defensores. Sí, ahí sí. Uno bloqueo a sudar. Y quedó eso. O lanzamiento de Doelman. Tratando de responder Valencia. Limpa. Sí, la misma jugada. Doelman. La misma jugada. No otro aro. Que pasa que está un poco más lejos. 5 puntos para Doelman. Vaya ahora Blue Sensmon Bus. Trata de correr Valencia. O balón de Markovic. Doelman. Veremos. Acaba sacando ese esférico. Ese balón para Rafa Martínez. O balón de Rafa. Balón de Ferro. Rebote para Diguar. Diguar para Rafa Luz. Se pide un poco de calma. Sí. Que boa falta fai en este momento de partido. Parece que se volvió un poco todo el partido. Estaba en parar un poco y tratar de jugar con calma. Sí, señor, teno utiñao perfectamente controlado Blue Sensmon Bus. Rafa Luz, balón para Corbacho, lanzamiento de Corbacho, balón o ferro, rebote para Liszczuk. Pero buen lanzamiento, ¿eh? Saiu Franco, está bien. Eso es. Pero... Dos que suelen ser da marca Corbacho. Sí. Ahí está Doelman. Doelman defendido por Kendall. Metió Yaman Corbacho y estaba pisando Rafa Martínez. Está bien. Vamos, Obradoiro, Blue Sensmon Bus. É un equipo que pasa o seu xogo no concepto de equipo. Poden destacar, pois, como por exemplo, o Kendall, outras veces Oriol ou Corbacho. Pero o traballo serio é de todos en defensa. E despois tratar de correr, xugar transicións onde participan tamén todos. Bueno, vaya balón, acaba de perder Rafa Luz. Pues disculpounos durante toda esta semana. Moncho Fernández diciendo que te estivo xogando toda a pretemporada de dous porque tiña problemas para completar os adestramentos, que non traballou de base e que, bueno, que agora necesita acoplamento, que necesita tempo, que hai que darlle tempo a Rafa Luz. Probablemente necesita tamén facer un bom partido para sentirse el ben, para coller confianza, que é moi importante para o xogador. Pau Rivas, balón de Rivas para Markovic, de novo Rivas, a penetración de Pau Rivas, Rivas, canastra difícil de Pau Rivas. Canastra de raza, de ir para adentro con todo, aguantar no aire. 4 puntos para Pau Rivas. Bien, Pau Rivas. Sí, señor, muy agresivo Pau Rivas, tratando de meter a su equipo en otra dinámica. Sí. Esa dinámica agresiva a que nos tenga feitos Valencia esta temporada. Rafa Luz.
Rafa Luz pide Corbacho. O balón interior complicadísimo ese. Acaba perdiendo a pelota. Ese balón buscaba Hopkins. O intento era, estaba bien porque hicieron un cambio. No bloqueo. Quedó Hopkins con un jugador pequeño, pero estuvo muy atento Liszczuk. O lanzamiento de Doelman ante Hopkins. Balón a Ferro. Rebote para... Para ninguém. Estorbaronse entre Corbacho y Rafa Luz. Sí. Bueno, vaya posesión. Se está estragando Bruce Bombus entre los pasos. Y es que se escapan las manos. Son cuatro posesiones que pusieron ahí duas, en nada. Dos perdas y dos pasos. Pues son cuatro posesiones, efectivamente. Nove perdas de balón para Bruce Bombus en 13 minutos. Son muchísimas. Bueno, lógicamente Valencia va a aumentar su intensidad defensiva. Rafa Martínez, o lanzamiento de tres de Rafa Martínez, o lanzamiento liberado, rebote para Hopkins, que meteu ahí todo lo que tenía que meter. Menos mal que no está muy acertado, especialmente Rafa Martínez en el tiro exterior, porque le va xa dos fallos consecutivos. Entró Jorge Sanz en Blues Ends Mongoose, primeros minutos, una competición para Sanz, ahí está, sí. O ex base del Real Madrid. Ahí sí hay noticia, balón para Hopkins, o lanzamiento de Hopkins ante Doelman, canastra de Hopkins. Importante canasta, ¿eh? Pues levaba a Obradoiro baixo varios ataques sin anotar. Hopkins, una vez más, aparece. Sí, ¿eh? Sí. Hopkins, lo que nos falaba en la jornada anterior, José Luis Mateo, o director deportivo, o gerente de Blues Ends Mongoose, nos decía que, bueno, que en tanto se recupere Hummel, pues marchará Hopkins. Qué constante Hopkins, eso. No llegó. ¿Y qué te han pensado de iniciar su carrera de adestrador? Seguramente será un buen adestrador. Seguramente. Es una persona que conoce muy bien el juego. Y tiene carácter, además. Carácter, probablemente todo. Ahí está Rafa Martínez, el lanzamiento a tabo de Rafa Martínez. El rebote. Y el rebote ofensivo de Liszczuk. Y Meirrey no estuvo atento. Lleva 5 rebotes ofensivos Valencia. Más rebotes ofensivos que defensivos. Sí. Es que Valencia ataca muy bien el rebote. Es un equipo que juega con mucha agresividad. Entonces, un rebote de ataque es una de sus armas. Hopkins recibe Diwar. O balón para Jorge Sanz. Ahí sí. Falta no bloqueo de Meisley. Sí. Meisley tiene así algún detalle que le falta todavía consolidarse como jugador. Pues unos pasos de salida, un bloqueo en movimiento. Son pequeños detalles que condicionan un poco o se usó. Ten que todavía tiene que completar. Ahí lo vemos. Ahí está, sí. Ahí está falta de Meisley ahí en ese 2-2 que jugaba con Jorge Sanz. Moviendo balón ya en ataque Valencia por mediación de Rodrigo San Miguel. Volve Rodrigo partido. Doelman bloquea Liszczuk. Balón de Rodrigo para Doelman. A penetración de Doelman. Vale a canastra de Justin Doelman. Esa, a ver si le cae a Hopkins o sí, a Corbacho. Hopkins. Por lo menos se levantó a más. Sí, levanta a man Hopkins. Bueno, Doelman es un jugador que de fuera para adentro también es experto, ¿no? Ahí vamos a ver, un aleiro. Un jugador rápido. Supera por sí, a falta de Hopkins. Supera por velocidad de Hopkins. A falta personal de Hopkins. Y hay tiempo muerto solicitado por Moncho Fernández porque este segundo cuarto está dejando otras imágenes. Sobre todo desde que se sentó Kendall, da sensación de que Valencia se fue arriba. Ausencia de Andrés también. Y Andrés, bueno, pero da sensación de que ofensivamente ahí está faltando algo a Bruselas. Sí, está un poquillo más atascado. También hay que hablar do aumento defensivo, do nivel defensivo de Valencia, que seguro que ir oito abaixo ao final do primeiro cuarto, pero a subir non oímos, pero non escoitamos, pero seguro que nese momento sí, que seguro que a Chucho falou de subir a intensidade. Por lo menos no conseguimos escuchar. No nos llegaba con nitidez las perbas de Moncho Fernández. Parcial de 9-4 en este segundo cuarto para Valencia Basket. Bueno, Obradoiro está no partido. Es lógico que Valencia pegue a reóns, pero bueno, de momento está conseguido controlar, ¿no? Faltó otra vez, están un poco más espesos en ataque. Falta tal vez a imaginación de Andrés, de Kendall, dos jugadores muy importantes en ataque de Obradoiro, pero bueno. De momento o partido está más dos por Cosiño Galego. Está bien. Sube líneas de presión tras ese lanzamiento libre, Valencia Basket. Moveu Hopkins para Jorge Sanz. Subiendo a pelota Sanz, presionado por Markovic. Apenas 5 minutos para llegar al intermedio. Ahí siempre sí. Muy agresivo, una línea de pase a Valencia. Sí, muy bien. Digamos, colegiados, que ese balón favorece
a Valencia Basket. Protestaba Blues Monfort, protestaba Diwar. Una magua para os bases, tanto Jorge Sanz como Rafa Luz, traer un balón cada uno, eso no les ayuda, ¿no?, a coger confianza en el partido. Doelman, oye a Doelman que se está en 8 puntos. Balón de Pau Rivas, Rodrigo San Miguel y hay falta. Fiedo Oriol. Sí, Oriol. Pues hay uno bloqueo. Rodrigo muy bien intentó entrar entre los dos. Se puto va mal. Pues decía Fiedo Oriol y a segunda. Ahí vemos, entra entre los dos. Sí. Bueno, tres medias, ¿eh? Jorge Sanz también le puso a mano en el costado. De banda Valencia. Ahí está Pau Rivas. O lanzamiento de Rivas. No, trata de dejar para Doelman. Ahí está. Ayuda de Corbacho, lanzamiento de Rivas, rebote para Hopkins. Echando bien el rebote. Hopkins para Jorge Sanz. Ahí está Sanz. Atención o corte de Diwar. Sai Corbacho. Pide a pelota Oriol, o bloqueo de Oriol. Corbacho, balón para Hopkins, complicado. Ollo a posesión, quedan 7 segundos. Jorge Sanz. Ayuda de Doelman, balón de Sanz para Hopkins. Queda liberado para el lanzamiento Diwar, tripla de Diwar. Triple importante porque se esgotaba posesión. A duras penas consiguieron hacer llegar el balón a Diwar, pero estaba muy bien colocado en la esquina. Sí, sí. Un sitio importante para un tirador. Arriscó Valencia en ese 2 contra 1, quedó liberado Diwar, tripla para Diwar. Ahí está San Miguel, marcha de Oriol, acaba recuperando Jorge Sanz. Ahí sale como o séptimo de caballería. Uy, vaya erro, que eran 4 para 1 de Blue Saints Mombus. Falta de confianza, tal vez tendría que buscar o aro y después mira, buscar o pase. Buscó más o pase que o aro. Sí, señor. Pues era un amago porque iban 4 de Blue Saints Mombus ahí, front a 1 de Valencia. Convertido 3 contra 1 o 4 contra 1, un 1 contra 1. Debo llevar a Hawkins, se dio tiempo a que llegaran los demás. Faltó un poquillo ahí de tranquilidad, un poquito igual de buscar o aro. Bueno, es su debut también en la competición con Blue Saints. Sí, Rodrigo San Miguel, balón para Pau Rivas. Ahí está Rivas, moviendo por fuera para Doelman. San Miguel, Pau Rivas, ayuda de Oriol. Atención a penetración de Pau Rivas. Deixa para el lanzamiento. Bueno, ¿cómo están los exteriores? Sí, muy bien, ¿no? O lanzamiento de Lukauskis, no tocó un Ninaro. Era 2 de 10, Valencia. En tiros triples, sí. Tiros triples, un 20%. De momento, eso está a ayudar a defensa de Obradoiro. 2 de 5, leva Brusens Pumbus desde la línea de 6.75. Momento Rodrigo San Miguel, o lanzamiento de Pau Rivas, balón a Ferro, rebote para San Miguel, acaba quitando Ollo Plum para la Liszczuk. Barre uno Liszczuk. 24 más de posesión pro conjunto da Fonteta. Está a pelear bien Valencia, pero también está a pelear bien Oblusense. Está a hacer un partido muy serio, sobre todo en defensa. 6 rebotes ofensivos para Valencia, Doelman. Doelman esgota bote, saca Doelman, balón para Lukauskis, el lanzamiento de San Miguel, la pelota que no quiere entrar, rebotea Oriol. Oriol. Balón para Jorge Sanz. Menos de 4 minutos. Sanz para Corbacho. Siguen a jugar con transición, Obradoiro. Pum para la. Bloquea Oriol. Pum para la. Sai Hopkins. Balón para Oriol. Liszczuk. Estuvo atento Liszczuk. Perdió la pelota. De nuevo Blue Saints Mombus. Oye penetración de Pau Rivas. O lanzamiento. Busca Tawa. No entra. Salta Doelman. Balón para Corbacho. Precipitó un poco Rivas. Y está también un tanto atolado ataque de Blusens Mombus. Y esa es fácil para Oriol. Sí, es que Blusens tiene una característica. Trata de correr siempre, incluidos los seus pivos. Entonces, si el balance defensivo de Valencia, algún jugador queda no medio, eso lo castiga muy bien Blusens. Ahora Oriol correu muy bien a pista. Llegó hasta debaixo de la canastra sin defensor. Viendo muy bien Jorge Sanz. Vemos al presidente de Valencia. Ahí lo tenemos, sí, señor. Todo esto acontece en los últimos. Perdón, director, últimos minutos, dos segundos, cuarto. Sigue mandando la Fonteta Blue Saints Mombus. 30-25. Parcial del 7 para Valencia en este segundo cuarto. No vamos a rebote, Rodrigo tío, nadie lo va a rebote, ahora está cansado, nadie lo va a rebote. Go, venga, vamos tío, venga. Ansioso Valencia, en un seitito, ¿cómo describirías o ataque de Blue Saints Mombus en este segundo cuarto? Leva 14 perdas o conjunto galego. Bueno, la defensa de Valencia también influye. Están, pues lo que falábamos antes de empezar el partido, ¿no? A agresividad, la filosofía de Perasovic, agresividad, a defensa en primera línea. Lo estamos a ver. A defensa, no lado do balón, no lado fuerte, ese primero pase está costando muchísimo a Obradoiro. Después hay otra característica que Andrés conseguía, cuando no había ese primero pase,
penetrar, es romper a defensa con dribbling. Eso de momento estamos, se está. Si ahora no hay. Anotar en falta porque Jorge Sanz no es un jugador tan hábil, digamos, no un contra uno dribbling como Andrés. Bueno, 2:57, mueve Rodrigo San Miguel. Balón para Kessely. Kessely para Faverani. Rodrigo San Miguel defendido por Jorge Sanz. Sae para recibir. A este es el balón interior de nuevo para Faverani. Va a haber falta de Kendall. Falta de Livon Kendall. Llegó un pelín tarde, tal vez, Opello. A ver, protestan unos y otros. Vamos a ver qué pasa. Esta de nuevo acción. Sí, lo que pasa es que... Mete el cuerpo Kendall. Tal vez la discusión es si toma falta de Oriol o si es falta de Oriol. Bueno, bueno, espera que van a llegar el balón a Bruce Mombus. Pasos. Pasos, sí, sí. Pero has visto en castellano. Sí, yo creo que he dicho claramente, ¿no? Sí. Acordouse de todos. Balón para Blusens Mombus. Quedan, ya ven, menos de 2:40. Bueno, 2:40 ahora. La buena noticia que Blusens tenga Valencia en 25 puntos. Sí, señor. Gran defensa. Livon Kendall. Balón de Kendall. Púmprala. Púmprala con Kessely. Vantage 7 centímetros para Kessely. Ahí está Púmprala. O lanzamiento. Metió a man Kessely. Sí. Y hay falta. Desplazó uno Kessely. A verá. Tiros para Púmprala. Esta é unha situación que o Blusens fai moitas veces para desatascar o seu ataque. Que buscar jugadores como Púmprala ou Buford no poste baixo. Buscar outras alternativas no xogo. No? Como non estaba a conseguir con situacións normais, pois busca esta. Bueno, de momento conseguiu sacar unha falta facendo xugar ao defensor de Púmprala contra el de costas o aro. Víamos antes a indicación na xogada de Faverani. Seis pasos de Faverani, falla o primeiro lanzamento libre e Pavel Púmprala. 1.98 Púmprala, 2.08 Kessely. Diferencia de centímetros notable a prol de Kessely. Sí, pero bueno, Púmprala... Un xogador moi forte físicamente. Sí, moi forte físicamente. Unha mágoa... Os dous tiros fallados por Púmprala, sí. En ataque xa, Valencia Basket. Doelman bloquea Faverani. Ameazaba porta atrás, ahí está Doelman con Oriol tratando de sacar ya falta. O lanzamiento de tres, ese rebote importante para Faverani, desplazó a Kendall, yo creo. Y acaba colegiado de fondo dando yo balón a Valencia Basket. Que trabaja muy bien, un rebote de ataque Valencia. Fíjate, Liszczuk leva ya tres en rebotes en ataque, Faverani dos. Tenemos en total ocho. Tres jugadores atacando, incluso base Rodrigo San Miguel, atacando o rebote de ataque. Moverá de fondo Valencia. Están secando a pelota y vemos o colegiado galego Carlos Cortés de Costas. Moverá de fondo Valencia. 25-32, más 7 Blusens Mombus. Move Rodrigo, Doelman. Despiste de Kendall. Kendall, muy listo Rodrigo, muy listo Doelman. Despiste defensivo de Kendall. Estaba seguramente esperando que saliera para un bloqueo. Pues resultado, vale a canastra de Justin Doelman. Ya verá adicional por la falta de Kendall. O lanzamiento de Doelman no entra, salta Púmprala. Balón para Blusens Mombus. Sí. Menos mal. 27-32, sí, 2-0-5. Bueno, Blusens controla el partido, ¿eh? Tera Valencia en 27 puntos, ya digo, bueno, pues... ¡Ay, ay, ay, ay! Corbacho que trataba de tirar y a dar ahí a Rafa Martínez y acabó perdiendo a posesión. La defensa de Valencia. Kessely. Vaya cantidad de posesións parvas perdeu Blusens Mombus neste segundo cuarto. San Miguel. San Miguel, saca San Miguel, balón para Rafa Martínez, Faverani. Faverani con Oriol, lanzamento, defensa gigante, gigante, Oriol Junjen. Aguantando muy bien el poste baixo. Oriol, Kendall, canastra de Corbacho. Porque a defensa de Valencia está muy fuerte en primera línea, arriscan mucho en la primera línea, tratan de robar ese primero pase. Pero si consiguen dar un pase y penetrar un poco en su defensa, claro, detrás... donde se nota o desaxuste, ¿no? Claro, hay una ventaja para Obradoiro, como acaba de pasar ahora, ¿no? Entonces, perdas de balón, conseguir pasar esa primera línea defensiva va a ser importante. No perder balón en esa primera línea de pase. Bueno, pues anotó un Corbacho, 5 puntos para Corbacho, a diferencia que se vaya los 7. San Miguel quedó ahí con Oriol, balón para Faverani. Faverani para Rafa Martínez, defendido por Jorge Sanz. Balón para Kessely, mete dentro para Faverani. Ollo que está ahí con Púmprala, saca para Rafa Martínez. Sí, muy bien Kendall na axuda. Escorregouse ya pelota. Muy bien la defensa de Blusens, que Valencia de momento no está a topar soluciones. Oye, vaya cosa rara, Tito, estamos viendo en este segundo cuarto. Un jugador que se escorrega o balón das más. Vimos antes a Liszczuk que esbaraba y a Uchan. A Blusens Mombus vimos cosas rarísimas. Y ahí está Púmprala ganándose a chapa de Faverani.
Sí, en este segundo cuarto están a imponer claramente las defensas o los ataques. Hay muchas perdas provocadas también, es verdad, por la boa defensa de ambos equipos. Pero esto favorece a Obradoiro, porque Valencia no está a desarrollar o desenrolar o seu xogo. No corren, no están no están soltos, fluido. Esto es bobo para mira Oriol, Obradoiro. Mira Oriol con Faverani, deixa para Kendall, tiriño de 5 metros. Sí, canastra de Livon Kendall. Ahí es difícil que falle. Hay boa conexión entre Oriol y Kendall. O sea, imperial, majestuoso Livon Kendall. Son 3 años seguidos jugando juntos. Cuando no conocen, se ven. Hay boa conexión entre los dos. Balón para Markovic. Markovic para Rafa. Rafa, oye, lanzamiento de 3 de Faverani. No entra, rebote para Oriol. Y Valencia sigue espeso en el tiro de 6-5. 2 de 12, 2 de 13. 2 de 13, sí. Jorge Sanz. Disputando minutos Jorge Sanz en detrimento de Rafa Luz. Sánchez decía que Rafa Luz tenía un problema físico, no asistió, tibiais. Sí, vos minutos, que su equipo está guapo. Corbacho para Kendall. O fadeaway de Kendall. Balón que se le queda curto. Rebote Faverani. Ahí ante Pumprala. Conduciendo Rafa Martínez. Pero Obradoiro consiguiendo parar o contraataque. Después de rebote, Valencia no puede correr. Eso está acusado. 5 de 7. De 2 puntos para Livon Kendall. Rodrigo San Miguel. Ahí está San Miguel. Queda con Oriol. No importa cambiar a Brusens Mombus. Doelman mete dentro para Faverani. Demasiado alta. Oriol acaba barriendo esa pelota. Lanzamiento final de Oriol y acaba. Acaba o segundo cuarto na Fonteta, sigue mandando Blue Saints Mombus Obradoiro. Qué gran partido en defensa do conxunto galego. E bueno, qué gran partido por arriba de todos de Livon Kendall. Daza 7 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 2 tapóns, 24 puntos de valoración, nada más y nada menos, Tito. Sí, Livon Kendall a defensa, de equipo de Obradoiro y o control do ritmo de partido do rebote. Bueno, pues tiempo de descanso, está ganando, ya saben, Blue Saints Mombus. Imos dar un repaso, dar una vuelta por lo que pasó una jornada de onte, con 3 partidos adiantados. Unos segundos. De nuevo, señoras y señores, con todos vosotros, tengo Tita Bengoa. Aquí acabamos de ver las prestaciones del jugador de Leima Coruña. Vaya inicio de campaña de Leima en la Liga LEP. Y a todo esto, un resultado: Breogán 63, Burgos 61. 2 puntos. Por 2 puntos ganó Breogán. Atención, que esto voy a comenzar na Fonteta. Va a comenzar el tercero cuarto en la Fonteta. En Valencia, de momento, está ganando Blue Saints Mombus Obradoiro. 36-27, más 9. Máxima diferencia do partido para conxunto galego. Tercero cuarto en marcha. Ahí están fronte a fronte dos de los 3 equipos invictos de la competición. Manejando Valencia. Ahí está Pau Rivas. Balón para Markovic, de nuevo Pau Rivas, mete dentro para Doelman, canastra de Doelman, asistencia Liszczuk, canastra Doelman. Hubo un cambio no bloqueo, no último bloqueo, que hubo una desventaja y llegaron o corte a su dúo. Valencia a jugar con paciencia, porque o que falaba apenas subir un dos tempos mortos de ansiedad, eso sí que les puede castigar. Ahí está Andrés, saca para Pumprala, lanzamiento que vale 3, no entra, balón o ferro, rebotea Doelman. Trata de correr con Pau Rivas, no hay conexión, recupera Blue Saints Mombus. Están imprecisos. Por cierto, falaba de ansiedad de Perasovic, y es curioso, volvió de descanso, puso en la cancha para sacar Valencia como minuto pico antes de que, estuviera Obradoiro. Tienen tal vez demasiada prisa en ganar, ¿no? Están pensando más en ganar que en jugar, eso no es bueno. Andrés, balón para Pumprala. Ahí sale Oriol, marcado por Liszczuk. De nuevo Andrés, jugando con Oriol, Kendall. Ahí está Corbacho, Pumprala y Andrés. Ese o quinteto de Blue Saints Mombus. Balón de Andrés para Corbacho. Va a haber falta personal. Ahí una marca de Corbacho. Importante, porque además quedaban solo 4 segundos de posesión. Es decir, o Blue Saints está a hacer lo que tiene que hacer. Si no puede correr, paciencia en ataque, castigar a Valencia, hacerlo defender segundos. E sacar una falta cuando van 20 de posesión, pues es importante también. Falta personal de Markovic. Move Andrés, balón para Corbacho. Escapuse ya pelota, busca ya Kendall. Kendall con Doelman, o lanzamiento de Kendall. Esta no entra. No. Y hay falta de Oriol. Empurró Oriol a Liszczuk. Falta no, personal en Oriol, de Oriol no, en ataque. Bueno, Kendall buscó jugar a su opción contra Doelman, no poste baixo. Na primeira parte foi lle ben, agora non entrou, pero bueno, unha das boas opcións de Blue Saints, porque aí é onde ten unhas ventaxas. Segunda falta personal para Oriol Yunyeng. Aí o vemos agora no flash, balón de Pau Rivas.
Pau Ribas para San Miguel. Quedó con Kendall, ¿eh? Atención ahí a Pau Ribas. Pau Ribas de nuevo para San Miguel. Pelota para Doelman, aro pasado. Balón no entra, salta Liszczuk. Rebote en ataque para Liszczuk. Acaba sacando 24 más de posesión para Valencia. Hasta 4 jugadores estaban los rebotes de ataque de Valencia. Cuarto rebote de ataque para Liszczuk. Noveno para Valencia. Ahí está Pau Ribas. Pau Ribas a penetración de Markovic. Saca para San Miguel, lanzamiento de 3. Balón no entra, rebote para Corbacho. Ollo con ese balón, acaba tremendo. Recuperando de nuevo tremendo. Valencia, Markovic, rebañó yo a Corbacho. Tremenda agresividad de Valencia, tienen claro cómo tienen que remontar, a base de intensidades, de agresividades y de paciencia, seguramente en ataque. Ahí está Doelman con Oriolo, lanzamiento, canastra, rectificó Doelman y acabó anotando 14 puntos Justin Doelman. Andrés Rodríguez para Blues Edmond Bus. Por cierto, o final, Blues Edmond Bus acabó ganando. O segundo cuarto, 12-13. Sí, no, conseguiu deixar a Valencia en 27 puntos. Ahí está de nuevo agresividad en primera línea de la defensa de Valencia. Andrés, balón para Corbacho, alarma. Corbacho, canastra de Corbacho. A ver si llega un momento Corbacho. Llegó un medio segundo tarde, o seu defensor e aproveitó. Anotó Corbacho, 8 puntos para Corbacho, segunda tripla. Pro jugador do Blues Edmond Bus. Ahí está Liszczuk, penetra Liszczuk, vale a canastra de Liszczuk. Y hay falta de Oriol Junyent. Segunda consecutiva. Tercera falta para Oriol, segunda consecutiva. Habrá lanzamiento adicional para Liszczuk. Liszczuk, 4 puntos, 6 rebotes, 11 de valoración. Para comentar antes, es impresionante la velocidad que tiene para armar o tiro Corbacho. No tarda ni medio segundo en recibir el tiro. Tito, y además eso que comentamos muchas veces, es que le gusta más lanzar así que nunca cuando tenga tiempo y pueda pensar. Tal vez sí. O es más efectivo, no es que le guste más, es más efectivo. Una mecánica de tiro rapidísima, yo pienso. No conozco muchos jugadores que tengan esa velocidad. Oriol precisamente para Corbacho. Andrés, 13 segundos de posesión. O bloqueo arriba de Kendall, hay falta personal de Rodrigo San Miguel. Sí. Andrés muchas veces está a recurrir a eso, contra agresividad en la primera línea de pase de la defensa de Valencia, pues rompe la base de dribbling, ¿no? Tratando de buscar sorprender, podemos ir para adentro. Ahí está de nuevo a falta de Rodrigo San Miguel. Porque hay que superar esa primera línea defensiva de Valencia, que es tremendamente agresiva. Ove Corbacho para Andrés. Ven bloquear, púmprala. Ahí está Andrés. Andrés para Meisli. Meisli que se pensó triple. Ahí va Meisli. Tocó un OP de Liszczuk. Balón para Blues Edmond Bus. Van a buscar a púmprala no poste baixo, que esto están a hacerlo muchas veces, por desatascar o ataque, por buscar opciones distintas. Meisli quedó un poste alto y trató de jugar contra Liszczuk o un contra un, porque saben que es un defensor lento. Ove de fondo Andrés. Los movimientos, balón para púmprala, púmprala. Suspensión de púmprala. Y falta personal. Por Ribas. Sí, habrá tiros para Púmprala de Markovic. No, Markovic. Será tercera de Markovic que protesta. Bueno, vamos a ver, pero pienso que. Bueno. Serán dos tiros para Púmprala. Dos de 4 para Púmprala, no partido. Desde la línea de personal. Terceira falta de equipo de Valencia. Brusens ten que conseguir o que conseguiu na primeira metade, que o Valencia non colla ritmo, que o Valencia non corra, que o seu ataque non sexa fluido. Si o consigue, terá unha boa parte do partido dentro. Meteu 15 puntos Valencia no primeiro cuarto, 12 no segundo. 12 no segundo, sí, sí. Moi poucos de contraataque, casi ningún. Con 2 de 14 en tiros de 3 e 12 de 28 en tiros de 2. Si vais os porcentaxes. Ahí está Rodrigo San Miguel, saca para Doelman. Markovic. Apenas 6,5 para llegar al último cuarto. Ahí está Pau Ribas. Saca Pau Ribas, lanzamiento de 3 de Doelman. O balón no entra, rebote ofensivo para Ribas. Saca Pau Ribas, 24 más de posesión. Valencia vuelve a empezar. Tremenda capacidad de rebote ofensivo de Valencia. Sí, está pechando algo peor por rebote. No, no hay que van todos al rebote. Ahí está, penetración de Pau Ribas. O gancho, canastra de Pau Ribas. Con decisión Pau Ribas. Sexto punto para él. Andrés. Bloquea Meisli. Kendall, sai Corbacho. Corbacho, balón de Corbacho para Púmprala. Oye, con Púmprala. Bueno, pasos. Boa defensa. Cambiaron no bloqueo. Quedouse, pechouse o camiño do aro para Púmprala. Ahí lo vemos. Ahí Doelman con él. Desbota o bote y ahí están los problemas de Púmprala. No encontró pase. Boa defensa de Valencia, también hay que decirlo.
Parcial de 7-4 en este tercero cuarto para Valencia Basket. 36-41, sigue mandando Plus Esmonbus. Manejando Pau Rivas. Muy Beisley. Jogando esa falta. Balón interior para Liszczuk. Liszczuk. Botapón de Beisley. Balón de nuevo para Liszczuk. Insiste Liszczuk. Ah. Amante Beisley. Falta de Beisley. Falta inocente. Baixar o brazo cuando se atiña controlado o jugador. Como fixera en la primera acción. Sí. Los brazos arriba. No ten por qué baixar. Baixó a man. No último segundo. Ahí vamos a ver. Ahí esa baixar. Ahí está de nuevo acción. Y es momento en el que le cae a falta a Beisley. Sí. Quedaba. Estaba en posesión. O primero de Liszczuk acaba dentro. Sigue reduciendo poco a poco a diferencia Valencia Basket en este tercero cuarto. Entró Buford en cancha. Probablemente, vamos a ver, pero probablemente el trabajo que se haga contra Rivas va a ser muy importante. Y probablemente por eso entró. Probablemente por eso entró Buford. Un jugador muy fuerte físicamente, con muy buenas pernas. Presiona Valencia tras ese tiro libre problema. Convertido. Se ve en Blue Sesmobus. Andrés Rodríguez. Balón para Kendall. O bloqueo de Beisley. Ahí está Andrés. Balón para Kendall. Kendall con Doilman. Quedan 10 segundos. Va a buscar un contra uno. Ahí está el lanzamiento de Kendall. Llega Beisley. Balón que no entra. Que protestaba porque tocó a Rede. Bueno, Beisley. Sí. ¿Hay técnica para Beisley? Sí, porque protestó porque tocó a Rede, o jugador de Valencia. Lo que pasa es que. Tense que adaptar Meirri a Liga CB. Es decir, esa protesta, levantar o brazo o árbitro no transcurso o partido. Sí, puede haber falta también de Liszczuk, ahí no lanzamiento. Puede haber, ahí vemos cómo toca Rede. Creo que ahí está, bueno, sale. Sale de imagen, sí, pero. Sale pero de sí imagen, pero estaba protestando. Sí. Con brazo levantado, bueno, cañó usa técnica. En línea de personal, Pau Rivas, convierte Pau Rivas. Creo que le está a explicar Moncho. Va a pedir un poco de. Faltan ya tablas. Segundo lanzamiento de Rivas, convierte también. Anota Pau Rivas. Pues mira, puntos para Rivas, posesión ser, para Valencia. Podían ser dos puntos a favor de Obradoiro, pueden se convertir en cuatro o cinco en contra. Y ahí está. Ahí está. Levantando a man, el árbitro. Que ten razón, Ten razón, pero a forma no es. Ahí está, balón de Liszczuk. Anota Rodrigo San Miguel, jugada de cuatro. Dos que puedo meter Obradoiro, más cuatro que Valencia, una jugada de seis puntos. Tempo muerto que solicita Moncho Fernández. Problemas para Blue Saints Mombus. Está aún Valencia Basket. Atención a reacción del conjunto de Perasovic. Parcial de 13-5 en este tercero cuarto. Y un momento para que Blue Saints Mombus vuelva a retomar el control. A hacer valer a su defensa y a sacar partido a sus virtudes en ataque como oficio, por ejemplo, en el primero cuarto. Sí, ahí hubo dos faltas de Oriol consecutivas o que elevaron a banco, más estas dos acciones de Meirri, sobre todo esta última, fallar dos rebotes de ataque, era una canasta que parecía doada y convertir una técnica posterior. Es el 4. El Oriol tiene problemas en ataque. Eso creo que Moncho quiere resolver. Pues sí, eso que, insiste nuestro comentarista Tito Díaz, tiene problemas en ataque. Blue Saints Mombus, sí, claro. Su defensa sigue ser boa. Controlar o rebote defensivo ante a capacidad de rebote de ataque de Valencia. Y conseguir pasar esa primera línea defensiva de Valencia son claves en este momento de partido. Y luego no cometer errores infantiles como este de Meirri. Claro, que además no tiene malas porcentajes, Blue Saints Mombus, pero que está perdiendo muchísimos balones de Badajoz y perdas. Sí, propiciadas mucho por eso, por la defensa de Valencia. Pero bueno, también a las imprecisiones de algún, sí, porque algún momento. A porcentaje de 2 puntos es de 58%, es de 3, es de 42. Además, que la última canasta, pues por primera vez, parece casi no partido, Valencia por diante. 42-41, sí señor, con ese últimos puntos los valencianos. Está Valencia ya mandando en el partido. Hay falta personal de Rodrigo San Miguel, la persecución de Andrés. Échase Andrés, da Faciana. Tercera falta personal de Rodrigo San Miguel. Échase Rodrigo de Damán, ¿no? Con tres está Markovic, con tres también San Miguel. Los bases de Valencia Basket. Volvió partido Rafa Martínez. De momento, pasando desapercibido, Rafa Martínez, Lembroyes. Pero bueno. A jornada pasada no llegó por una doinza en un hoyo. Es
está Hopkins también en la pista. Un poco de tranquilidad, un poco de experiencia en este momento también ayudará seguramente. Ocho derecho, ahí tengo problema Andrés. Oveda banda, aplausos, Mombus, ahí está Corbacho precisamente para Andrés. Emparellado con Markovic. Se recibe Buford. Buford con Rafa Martínez, Kendall. Y de adentro Hopkins. Sí, porque... Balón para Andrés. Oye, quedan 3 segundos de posesión. Hay que tirar. Corbacho liberado. Balón que no entra. Rebote longo para... Amago, ¿eh? Para Lisu. Era un botiro. Quedó liberado. Un tiro franco, claro. Amago. Marca jugada Markovic. Recibe Tolman. Tolman con Livon Kendall. O corte de Pau Rivas. Persegue o Corbacho. Atención de nuevo. Corte de Rivas. Ahí está Rafa Martínez. Saca ya falta Hopkins. Quedaban 9 segundos de posesión. Sí, está en su lugar. Además, ahora Valencia otra vez con 2 escoltas. Rafa Martínez, Pau Rivas, busca agresividades, busca velocidades, busca conseguir dominar o ritmo do partido, que de momento non o conseguiu, ¿no? Púsose por diante por esa xugada aislada de Meirri, que foron 6 puntos, 2 que pudieron ser. Pero o ritmo do partido, de momento, Valencia non está a xugar fluido, non ten ritmo. E iso, gracias á boa defensa de Blusey. ¿No? Si, de seguir así, pode ter ocios todavía. Aunque Valencia este por encima do marcador, de momento non domina o partido. Anotou o segundo Rafa Martínez. Volve a presionar tras tiro libre convertido Valencia Basket. Balón para Buford. Ahí está Buford, defendido por Pau Rivas. Defensa agresiva sempre en primera línea de Valencia. Corbacho. Corbacho para Hopkins. Con el Liszczuk. Recibe de nuevo Corbacho. O bloqueo de Hopkins. Pide a continuación. Balón que se queda baixo. Saca o gancho Hopkins. Non entra. No salto Kendall. Hopkins sí. Muy bien. Meteo ahí o Q. Hopkins. Fixo se oco. E sacó a man. Muy bien Kendall también trabajar no rebote de ataque. Una boa canasta, ¿no? Canasta para volver darle un poquito de pulo a Blues Mambos. Sí, sí, sí. Pau Rivas. Saca Pau Rivas para Rafa Martínez. O lanzamiento con Buford pegado. Rebote para Rivas. Cuidado con rebote. Lleva 12 de ataque. Rebotes en ataque Valencia. Cuidado con rebote de ataque. Lo que decía Moncho. As posesións contra este equipo no duran 24. Duran 28. Exacto. Hay que coger los rebotes. Hay que trabajar rebote. Pau Rivas. Pau Rivas a pique Kendall. Llega Doelman. Doelman. Balón para Markovic. Pase extra para Rivas. Quedan 7 segundos. Rivas. Sai Hopkins por arriba de Hopkins. Anotó Pau Rivas. Canastón de Rivas. 45-43 más 2 Valencia. Andrés bloquea Hopkins, balón para Kendall. Está desaparecido últimamente Kendall. Buford para Andrés. O lanzamiento de 3 de Andrés, balón o ferro. O rebote para Doelman ante Kendall. Markovic. Hemos entrado en los últimos 3 minutos del tercero y cuarto. Poco espeso Blusens en ataque. Doelman cortando a Kendall. O lanzamiento a Tabua. Canastra de Doelman. Daza 6 puntos para Doelman. Bueno, hay dos referencias claras no ataque de Valencia. Doelman y Pau Rivas. Dos jugadores a controlar si se quiere... ¿Gañar o partido? Gañar o partido, sí. Buford con Rafa Martínez. Tratando de salirse Hopkins. Atención al corte de Kendall, buscando posición no poste baixo. Balón para Kendall, hay falta de Doelman. Muy bien, trabajaron muy bien. Tratando de conectar poste alto, poste baixo. Muy bien, trabajado. Esta situación fue algo que buscaron mucho en el primero cuarto, ese balón interior para Kendall, sí, sí. Y que no estamos viendo ni en el segundo ni en el tercero cuarto. Efectivamente, sí, porque ahí Kendall te ventase de centímetros de envergadura. Bueno, concentrar la defensa hacia adentro, y que después si hay ayudas volver a sacar el balón fuera, salió bien la primera parte, deberían de insistir. Ahora mismo pues estaban eso, Hopkins, muy inteligente desde el poste alto. Vaya, primero Livon Kendall. Segundo tiro libre para Kendall. A todo esto, otros encuentros de esta mañana de domingo. Caja Laboral 69, Juventud 52, más 17 para Caja Laboral. Cuando falla de nuevo Kendall, Murcia 22, Lagunaro 25. No, segundo cuarto este partido. Ataca Valencia en la Fonteta. Rafa Martínez, Faverani, moviendo por fuera Valencia. Kesely para Markovic. Markovic quedó con Hopkins, va a cortar Markovic, saca o gancho, balón o ferro, acaba tocando Liszczuk, cogiendo ese balón Andrés para Hopkins, saca para Buford, a suspensión, a pinta, trata de sacar la falta, los colegiados que no pitan, rebote para Markovic, corre Valencia, ahí está bloqueo arriba de Faverani, buen balance defensivo de Blusens, Rafa Martínez para Liszczuk. Y hay pasos. Sí, buen balance defensivo, consiguieron parar o contraataque de Valencia. Bueno. Por cierto, ahora Blusens Mombus con Hopkins y con Kendall por dentro. Sí. Con Buford y Corbacho por fuera. Intento teóricamente baixiño, pero que Blusens Mombus. Y Valencia con Liszczuk, Faverani y Kesely. Es decir, 2-10, 2-10 y 2-8.
detalle importante cuando atacan unos y otros. O saque buscando a penetración de Diguar. Diguar que entró y engañó esa chapa de Faverani. Segundo tapón no partido de Faverani. Pero bueno, bien intentado, ¿eh? No hace eso Caravaro. Llegó una ayuda a Faverani. Sí. Muy bien, sí. Buscó una aro pasado Ben Diguar y ahí estaba guardando Faverani. Balón para Kendall. Kendall para Diguar. Sai Andrés. Andrés perseguido por Markovic. Video bloqueo de Kendall. Ahí está Kendall con Faverani. A finta de Kendall. Movimiento. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué carastón muy bien, de Livon Kendall! Desde oposte alto, sabiendo que Faverani es un defensor lento. Qué pasos de balé. Pasos de balé. Sí, sí, muy bien. Ahí estuvo o dribbling de Kendall y a canastra de Livon Kendall. Balón de Markovic para Faverani. Ahí te pantalla con Hawking. Saca para Rafa Martínez. Kessely. Se va pisando Kessely. Quedó Andrés a hacer un poco dos contra un. Provocó balón fuera. Bueno, invirtieron un balón, estaba fuera. Pero Brusens está a conseguir que Valencia no rompa el partido, que no colla el ritmo del partido. De momento, inda que hay desventaja en el marcador, no hay desventaja en el partido. Brusens está serio, vuelve a recuperarse. Ahí está Buford. Buford para Hopkins. Pasos. Hay pasos de Hopkins. Balón de nuevo para Valencia Basket. 47-45. Últimos minutos de este tercero cuarto. Ahí está Kessely. Y ahí vemos a Pietrus, que también entró en un partido. Vais a emparellar con Kendall. Momento Markovic. Markovic para Faverani. Hoy se van con Liszczuk, entró Pietrus en Valencia. Rafa Martínez. Balón fuera para Pietrus. De fuera adentro. No entra esa de Pietrus y hay falta personal. Tal vez hubiera sido mejor conceder yo tiro. Tercera falta personal para Hopkins, que amáis se mancó. Queda un minuto para conclusión de este tercero cuarto. Ahí vemos a Andrés, llega demasiado forzado. Sí, un golpe importante. Golpe en la ayuda. Tiros libres para Florent Pietrus. Anota un primero Pietrus. Estrella seno partido, jugador francés. Parcial 21-9 en este tercero cuarto para Valencia. Sí, sí. 21 puntos. 21 puntos y por otro lado solo 9 de Brusens, pero sobre todo 21 de Valencia. 22 ahora. Es que en los dos cuartos anteriores anotara 27, 15-12. Claro, claro. Es que ahí estaba clave la victoria de Brusens. Tampoco es fácil porque las rotaciones son constantes en Valencia. Están a trabajar todo partido buscando precisamente encontrar una debilidad en un momento de partido en Brusens. Balón de Buford para Andrés. Vamos a entrar en los 10 últimos segundos de posesión. Pide dentro Hopkins. Ahí está Andrés. Acaba sacando ese tiro complicado. Rebote para Hopkins. Falta de Pietrus. Trabajó bien el rebote de ataque Hopkins. Vaya si trabajó, ¿eh? Que hiciábase Pietrus. O que le fijo ahí Hopkins a Pietrus. Bueno, muy de todo. Que hiciábase, sí. Está explicando Pietrus la situación. A ver si lo vemos. A ver si atemos. Mira, ahí mete yo cuerpo o brazo. Eva irá sacando. Sí, sí. Tiros libres para Bernard Hopkins. Ahí está Oseus, 39 años. Camino de 40, en 42 de historia, recién cumplidos. Bueno, Brusens Monbus. Un ejemplo para todos los jóvenes jugadores y para los veteranos también. Anotó el segundo Bernard Hopkins. Vais Andrés. Vais Andrés y entra Jorge Sanz. Sí, probablemente las molestias de Rafa Luz fan que Jorge Sanz sea un sustituto. Aparte no lo fichó mal en el primer cuarto, no el segundo cuarto cuando participó. Subiendo balón, Rodrigo. Markovic. Markovic para Faverani. Ahí está Rafa Martínez, defendido por Buford, ayuda de Hopkins. Circula por fuera Valencia, lanzamiento de Pietrus, triple de Pietrus. Bueno, antes falaba de que era mejor dar yo triple, ahora ya dieron un triple y ganaste. Invertieron bien, Valencia invertió bien, está a coger confianza. Un momento difícil ahora mismo para Brusens. Máxima diferencia para Valencia Basket, más 5. 52-47, 7 segundos, 6. Ahí está Jorge. Balón para Diguar. Oyo, 3 segundos. Hay que tirar. Ahí está Diguar forzando. Lanzamiento de Diguar. No entra. Y acaba. Sí, acaba cuarto. El tercero cuarto. 52-47. Manda Valencia. Pues o tercero cuarto en la Fonteta. Foi para Valencia. Parcial de 25-11. Pros de Perasovic. Que deixa o marcador en 52-47. 25 puntos, Tito. Anotados sí. Por Brusens Monbus. Bueno, 11 puntos Brusens Monbus anotados, 25 encaixados. Sí. Sí, o parcial da ya vuelta ao partido. Vamos a ver cómo responde o Brusens neste último cuarto. Si volve ao principio,
querer volver a meterse en un partido a base de defensa, con paciencia, correndo cando poida, pero a base de defensa, non permitir 25 puntos un cuarto de Valencia. Y en ataque, viámoslo antes, balóns interiores como no primeiro cuarto para Oriol e para Kendall. Sí. Aí parecía, no primeiro cuarto que sacaba vantaxe Bluesens Monbus, e da sensación de que cando buscan, vimos agora no terceiro cuarto a Kendall, seguen sacando vantaxe. Sí, sí, porque ten ventaxe sobre Dolman, pero bueno, a defensa en primeira línea de Valencia tamén non deixa. Agora a primeira xugada. Aí sí, aí parece que pode estar a consigna de monstro de cara a este último cuarto. Pasa que de momento está emparellado con Faverani. Bueno, ten armas Kendall para facerlle dano tamén. Aí falta de Faverani, primeira falta neste último cuarto, segunda falta persoal para Faverani. Move de banda Ben Diguar, balón de Diguar. Jorge Sanz, Buford. Móvese Kendall. Ahí está Buford, saca para Jorge Sanz, y antes del Pietrus, esgota bote, problemas para Bluesens Monbus, acaba sacando para Kendall, queda 3 segundos a suspensión de Kendall, o balón que non entra, ese rebote, non cuido Hopkins, foi para Pietrus. Sae outra vez con moita agresividade en defensa Valencia, problemas en ataque para Bluesens. Manejando en ataque Markovic, Markovic para Pietrus, recibe Rafa Martínez, emparellado con Buford. Móvese Markovic, quedó con Kendall. De dentro para Faverani. Ahí están los dos de Faverani. Fronte 1,98 m de Hopkins. Fácil para Faverani. Sí, ahí es peligroso Faverani. Xoga muy bien contra su mano. A favor de su mano izquierda. El sí. Jugador de 2D. No olvidemos que estaba contra Hopkins 1,98 m. 54-47. Máxima diferencia pro el de Valencia. Ahí está Kendall. Balón para Kendall. Asistencia para Hopkins. Canastra. Sí, Bernard Hopkins. Muy bien, Kendall. Hopkins que mira para Jorge Sanz y dice, vamos, vamos, que esto es posible. 54-49. Sabe Hopkins que Jorge Sanz, bueno, tiene una papeleta adiante, ¿no? Porque es un jugador que prácticamente no debutó sí, y está a tratar de sacar yo carácter, ¿no? Faverani contra Kendall. O balón de Faverani, asistencia para Rafa Martínez, Boaba Buford. Ahí está Rafa Martínez, a tripla adiante de Buford. Balón Ferro, rebote longo para Valencia. Capturó uno Markovic, pero llegó para barrerlo Buford. O lanzamiento fío de la posesión, ahí va Kendall. O lanzamiento que no entra, pedía falta Kendall. O lanzamiento ahora de Diguar, sí. Muy bien Hopkins. Tres para Diguar. Muy bien Hopkins, no rebote de ataque, sacando balón rápido a Diguar. Una triple importante porque vuelve a meter a Bluesens otra vez dentro del partido. Comenzó con ritmo, dominando partido en este último cuarto Bluesens Monbus. Ahí está Faverani para Rafa Martínez. Rafa Martínez, saca Rafa Martínez para Pietrus. No se atreve ahora con a tripla. Faverani busca a Pietrus, golpeó y no sé hondo. Yo creo que ten razón Kendall, que fue no sé hondo de Pietrus. A un 2-2. Mira, mira, ahora vamos a ver. Vamos a ver, protesta Ben Diguar ahí falando con José Ramón García Ortiz, así, así. A mí me gustaría ver la repetición. Sí, sí. Tengo la sensación de que golpeara no sé hondo de Pietrus. De feito, non, quedan 6 segundos de posesión. Ove de fondo con 6 segundos. Valencia Basket. O balón para Pau Rivas. A suspensión de Rivas. O lanzamiento non. Siempre buscan a Rivas en ese tipo de situaciones. Sí. Ben Diguar. Jorge. Ahí está Jorge Sanz. Entrará en el partido Liszczuk de un momento a otro. Balón para Buford. Buford con Kendall. Pide dentro Hopkins. Tense que salir para evitar los 3 segundos. Balón para Diguar. Hay falta personal de Pietrus. Sí, quedaban 8 segundos de posesión. Están metiendo muchas mans al balón. Cuando cambian los bloqueos hay mucha agresividad en esa primera defensa. Está bien que los árbitros empiecen a pitar. Empiecen a pitar. Hay sí, falta. Sí. Hay falta clara. Hay falta, sí. Falta de Pietrus. Vuelve o partido Liszczuk. Séntase Faverani. Y vuelve Andrés también. E volve Andrés Rodríguez en Bluesens Monbus. Quedan 7-26. Vai xogar los 7-26 Andrés, ¿eh? Eso non hai dúbida. Sí, debe un pequeno descanso, pero bueno, é un xogador agora mesmo importante. Buford. Aí sai Kendall. Balón para Buford, quedan 3 segundos. A tripla de Buford. Balón o Ferro, Pietrus. E hai falta personal de Hopkins. Era importante que Buford se entonara un pouco cara ahora, ¿eh? Está a traballar ben, bueno, un xogador físico, un xogador forte, pero tamén con bo tiro exterior. Sería importante que aparecera. Un xogador de máis, bueno, vendo seus rexistros na liga estadounidense, un xogador anotador, con medias en torno aos 16, 19 puntos. Home, todo é novo. A tomar responsabilidades en momentos importantes, a máis. Sí, sí, todo é novo para él aquí, ¿no? O equipo, a liga. A penetración, mira, Liszczuk, outro rebote en ataque máis para Valencia. Bueno, que ahora hai diferencia de centímetros, ¿eh? Estaba, saiu que andando na xuda, estaba con Hopkins.
probablemente los minutos de Hopkins no partido, ya que está a hacer Ben, sí, probablemente Oriol o entrará en breve, sí. Ahí está Andrés, o flash de Pietrus, continúa Andrés, balón para Kendall, quedan 7 segundos de posesión. Recibe Diwar. O dos para dos, lanzamiento de Kendall, bonita jugada, con sí. inteligencia, moveu Blue Saints, Monbus. Sí. Y con paciencia. Canastra de Livon Kendall, 21 puntos para Kendall. Blue Saints que no deja que Valencia rompa, se vaya, se escape mucho no, no marcador. Tenemos está Oriol, efectivamente. Sí, sí, se ha preparado. Preparado, profesor. Gracias, banco Hopkins, de un momento a otro. Ahí está Pau Rivas, balón de Rivas para Rafa Martínez. Uy, quedó uso. Quedó uso, Rivas, falla, ven Pietrus sí. como un tolo, saltando por arriba de Kendall. Reboteo Kendall. O talón de Aquiles de Valencia, o sea, o tiro exterior. Tiro de 6.75, donde están finos. 3 no de Dazanove. Sí. Balón para Kendall. Ahí está Buford. Buford con Rafa Martínez. Quedan 10 segundos. Ahí está Buford. Buford saca ya falta. Pietrus. Bueno, bueno. Falta de 8 segundos, está bien. Sí. Falta personal de Pietrus. Sigue cargando Blue Saints Monbus de faltas a Valencia Basket. Volve Duelman. Están sacando ya tanto Perasovic como Monchos importantes, Tito. Es un sí. momento de verdad en la Fonteta. Ahí están frente a frente, loitando polo liderado. Valencia Basket y Blue Saints Monbus. Cuarta jornada de la Liga Endesa. Hay tiempo muerto y a todo esto, Real Madrid 43, Canarias 34. Otro invicto. Otro invicto está ganando. Partidos de esta jornada, Murcia 63, Lagunaro 58, Caja Laboral 80, Fiat Juventud 62. Quedan 5 minutos, no Caja Laboral Juventud. A mí me parece muy importante lo que está a hacer Rusens, está a conseguir que el partido no se rompa, ni muchísimo menos, tienen opciones claras de elevarlo. Estamos, no olvidemos, la pero está a jugar a campo de un grande. Sí, señor. Valencia. Cabeza, vale. Sistemas de puño, puño arriba, está bien. Atentos a los fondos, ahí perreban desde el banco de Valencia. Bueno, entramos defensa, en el momento de verdad. Defensa de Valencia, o rebote de ataque de Valencia, son las sus armas importantes. Ose, luego a nivel individual, tanto Duelman como Pau Rivas son jugadores que están, bueno, sí. pues más. Hay finos también Liszczuk. Liszczuk, sí, está haciendo daño. 11 puntos, 11 rebotes. Liszczuk. Pero bueno, son dos puntos de posesión para Blue Saints, que está absolutamente dentro del partido. Sí, señor. Ahí está Blue Saints Monbus, haciéndonos soñar a todos con una cuarta victoria consecutiva. Balón dentro para Oriol. Ahí está Xia Oriol percutiendo con Duelman. A finta de Oriol. Muy bien, Oriol. Muy bien, Oriol. Ahí está, lección de clase de Oriol Junyent, 36 años, ahí quedó Viso. Moviendo los pies perfectamente en la zoa, haciendo voar a su defensor. Partido empatado, 5-30. Ahí está Liszczuk. Liszczuk, falta personal de Oriol. Importante. Será a tercera o a cuarta. Cuarta de Oriol Junyent. Esta sí que es una falta importante. Cuarta falta para Oriol, con más de 5 minutos por xogarse. Bueno, tiene que seguir, lógicamente, y después, pues, Meisli. A ver a qué, sí. Si no aguanta Oriol, confiar en Salah Meisli. Balón para San Miguel, diante del Andrés. 10 segundos de posesión. Pide Liszczuk. Lo bloqueó de Liszczuk. Ahí está San Miguel, metiéndose en un problema. Balón para Pau Rivas. Y hay falta personal de Corbacho. Falta de Corbacho. Estaba a defender Ben. Primera. Estaba a defender Ben, Blue Saints. Tercera falta de equipo para Blue Saints Monbus. Bueno, refíxose Blue Saints en este cuarto. Sí, sí, la sangría de anotadora de Valencia. Y da sensación ahora mismo con este quinteto que está entero. Sí. Que está con opciones. Además están, bueno, jugadores del año pasado, los cuatro del año pasado, que son los que están a aguantar en esta primera fase de la temporada del equipo. Ahí está Pau Rivas. Pau Rivas, saca Pau Rivas, balón para Duelman, o lanzamiento de tres de Duelman, balón a Ferro, la esgotaba fase de posesión y hay falta de Duelman. Muy buena esta jugada. Sí, sí. Por un lado, fallo de Duelman. Y a cuarta de por Duelman. Por otro lado, a falta de Duelman, que a cuarta. Vai sumando cara o bonus Valencia, que eso puede ser importante en el tramo final por la agresividad de su defensa. De momento, buenas noticias todas para Blue Saints. Sí, señor. Cuarta falta para Duelman, cuatro también para Oriol. Está un partido empatado en todo. Ahí está Diwar. Diwar, ven Oriol, balón para Oriol. Tenga Duelman con cuatro faltas marcando. Mete a man, arrisca Duelman. Toca sí, Oriol. Jogándose a quinta falta, sí, Justin Duelman. Pero muy bien, sí. Recupera posesión Valencia Basket. 56-56, 4-40.
Luis Bambú jugando para ponerse líder. Balón para Marković. Marković con Pau Rivas. Move San Miguel para Doelman. Doelman con Kendall. Mete a man Kendall. Quedarán 10 segundos de posesión para Valencia. Pollo siempre ahí, de este tipo de posesiones curtas a Pau Rivas. O busca un balón interior para algún movimiento de Doelman. Ahora, todo, o los movimientos por fuera de Pau Rivas, eso sí, parece. Sí, ¿eh? Sí. Lo que nos dejó ver a pizarra de Valencia. 6 segundos de posesión, San Miguel que penetra, San Miguel que trataba de deixar, ese balón será para Valencia. Que pecharon se ven os, las segundas ayudas o Brusens. Tocó Oriol ante Lischu, que serán 2 segundos los que lle queden os locais. 2 segundos, vamos a ver si consigue non anotar. El siguiente ataque, caso de conseguir que non anotar a Valencia, una jugada estas que suelen facer así con Doelman, o con... hay que estar atentos aos xogos sin balón de Doelman. Yo, por cierto, estaba viendo ahora las mopas, hasta teñen cartóns de publicidad. Cartón por arriba, es curiosísimo. Sí, gritaron. Pues no lo vimos, estábamos viendo a repetición. Aplaude Oriol Junyent. Falta en ataque. Sí, sí, así. El Lischuk. Sí, entran bonus a más. Valencia. Muy bien. Pues estupendo. Una buena noticia, sí, porque sí, tal y como está el partido, que agresividad en la defensa de Valencia puede ser importante. Balón para Oriol. Oriol para Andrés. 4-18. 56-56. Importante ataque de Brusens. A ver si consigue ponerse por diante otra vez. Gorbacho. Gorbacho para Andrés. O corte de Bendiguar. Oriol. Oriol con Lischuk. Mete para Kendall. Sí. Forzando a Doelman. O lanzamiento de Oriol. No entra. Echó bien el rebote. Pero barre uno Kendall. Barre uno Kendall. Estaban tres con Kendall. Tenían fuera la posición de rebote. Pero quedó el balón ahí. Estivo rápido y listo Kendall. 23 puntos Kendall. Acaba de igualar Kendall a su máxima anotación esta temporada. Que huye de su medicina, Valencia. Ataque, sí, rebote de ataque. Le eleva 15 en ataque Valencia. 9 Brusens Mambus. Lischuk. Lischuk. O balón de Lischuk para Pau Rivas. Ahora no entra. Lástima de ese rebote. Escapóse ya a Corbacho y a Oriol. Acabó uno capturando Pau Rivas. 24 más de posesión. Rodrigo San Miguel. Ahí está San Miguel. San Miguel aparta un Oriol. Sí. Y hay falta. Hubo falta si de Oriol y a Quinta. Indecisión. Indecisión entre Oriol y Andrés. Ahí lo vemos un por otro. A ver a quién le cae. Si a Andrés o a Oriol. Oriol aparta, sí, pero. Sí. Vale, Oriol. Sí. Y a Oriol. Si a Oriol es a Quinta. Marcha a Oriol y entra Hopkins. Sí. No Maisley. Sí, sí. Bueno, una decisión. Hasta el momento no partido está mejor Hopkins que Meirri. De que el partido está más confianza, con sí, algo más de cabeza, sí, en menos centímetros. Sí, aparte que bueno, un jugador que está acostumbrado a jugar con Kenda. Está jugando juntos, bueno, perde centímetros, gana inteligencia. Bueno, una decisión de riesgo, pero es una decisión, pienso que acertada. Anotó adicional Rodrigo San Miguel. 59-58 para Valencia. Ahí está Hopkins. Hopkins, que fue recibido en una fonteta con una pechada ovación. Ahí está Andrés. Andrés. Obradoiro ahora con Kendall Hopkins por dentro con Corbacho. Van a jugar para Corbacho. A ver, corte de Corbacho. Balón para Corbacho. Bloqueo de Kendall. Hay falta en ataque de Kendall. No, no. ¿No? Pienso que defensa. No, no. Pienso que defensa de Pau. De Pau Rivas. Sí, hay que ver, Pau Rivas, hay sí, que verlo con, porque parece que en el último bloqueo engancha a Corbacho. A ver, a ver. Pues si es de arriba, serán tiros para Blue Saints Mombus. Cambia el punto bastante, ¿eh? Vamos a ver. A ver, ahí, no, se veía, no sé si Corbacho o choca contra Kendall, empurrando. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. La situación de Kendall. Sí, sí, engánchase a Kendall como buscando a falta, pero muy listo. Carlos Cortés, viendo perfectamente. Vamos ahora a Kendall. Ese primero no entra. 5 de 9 para Livon Kendall desde la línea de personal. Que donde más está a fallar. Vamos, Kendall, el momento de anotar. El segundo de Kendall, sí anota Kendall. El partido empatado de nuevo en la ponteta. Bueno, pase o que pase, Tito. Quedan sí, tres sí, minutos. Ahí está, diante de Valencia, Brusens sí, sí, demostrando sí, que no es casualidad de su inicio. Muchísimo, bueno, está a hacer un partido muy serio, muy bien en defensa. Cuando Valencia colleu 5 puntos enseguida, vuelve a recuperar a base de trabajo serio atrás. Mucha participación de todos, muy bien. Ahora, balón para Doelman, o lanzamiento. Entra y ahora va a ser para Kendall, sí. Falta personal de Kendall ahí no rebote, tratando de pechar a Lischuk. Había hasta dos jugadores de Valencia no rebote. O rebote de ataque, claro, es sí, una de las claves. O trabaja muy bien Valencia. Hay que estar muy, 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 muy atento siempre. Ahí vemos que entran dos. Segunda falta personal para Kendall. En que volver Brusens Mombus.
ser capaz de pechar el rebote como en los primeros cuartos. Una de las claves del juego de Valencia es estos rebotes. Están muy imprecisos en el tiro exterior, están a fallar muchas triplas, están a trabajar en cambio muy bien el rebote de ataque. O partido está bien, o partido está muy bien para Buxen. Si llegar a este final en Valencia, pues con partido tal y como está, Valencia ha metido un bonus. Estamos escuchando apenas visto también de fondo. Estamos viendo a Monchu. Ahora mismo está... Estábamos apenas trabajando en bola. Obradoiro, o Bruxelles está agora mesmo cos dous aleiros máis anotadores que ten, con Diguare e con Corbacho. Dous pivos expertos, sobre todo Hopkins, por suposto, e Kendall e Andrés. Dos cales 4 xogadores que estaban na plantilla o ano pasado. É algo que está facendo moito esta temporada, Moncho. Sí, cando faltan 5 ou 6 minutos, tira deses 4 xogadores, Oriol, Kendall, Andrés e Corbacho. Oxe, en vez de Oriol está Hopkins, sí, pero... E está a seguir ben, porque en case todos os partidos, sí. Faltando 6 minutos, se te fixas, todos os partidos de Bruxelles Montbus están aí o fío, sí. Están máis ou menos igualados. Sí, sí. Desde a primeira xornada, que gañaba Manresa faltando 6 minutos, ata a última. Sí. En eses últimos 6 minutos, con 4. Os 4 este, os 4 fantásticos. E son xogadores que levan 3 tempadas xuntos. Andrés, Corbacho, Oriol, Legenda, gañaron moitos partidos xuntos. Ten confianza, coñécense, é lóxico, os apostas. O lanzamento de Liszczuk, anotou Liszczuk. Manda Valencia, vaise Valencia, 2 arriba, 61-59. Ataque importante agora, 2-49. Importante anotar para volver a estar cerca de Valencia. Move Andrés, sae Corbacho. Corbacho defendido por Pau Rivas. O bloqueo, aí están Hopkins, Ediguar. Están buscando a Corbacho. Ollo que esgote a bote Andrés. Quedan 7 segundos. Problemas para Blue Saints. Balón para Diguar. Diguar. Uy, qué perda. Sí. Perda Diguar. Balón para... Intensidad, agresividad en la defensa de Valencia, que ya acaba de dar un balón importante. Pero bueno, hay que defenderlo ahora. 21 perdas para Blue Saints Montbus. Doelman. Pau Rivas. Va a importar ahí ante Corbacho. Saca para Liszczuk. Amán de Liszczuk. Canastra de Liszczuk. 4 puntos consecutivos de Liszczuk. De que menos esperas veces. Bueno, Liszczuk es un jugador de referencia también. Balón para Andrés. Momento importante. Andrés, o bloqueo de Hopkins. Recibe Diguar. Diguar para Hopkins. Muy bien. O veo ben Blue Saints. Despistouse Doelman. Después do bloqueo cortó hacia canastra. Hubo una indecisión entre quien defendía y quien seguía a Hopkins, quedó un solo, una buena canasta. Mira, importante defensa ahora. Subiendo la pelota a Doelman, balón para Pau Rivas, de nuevo Doelman, mete para Liszczuk, escapó, se llega a Diguar, canastra de Liszczuk. Es más jugado. Y hay tempo muerto, Mellana Fonteta con sí, 65-61, vaise por 4 puntos. Valencia Basket, ahí tamán de Liszczuk que está haciendo dano, conjunto de Perasovic. Hombre, Liszczuk es un jugador que poco a poco fue creciendo en el partido. Empezó muy bien, pero fue creciendo en el partido. Ahora mismo está con 12-14 puntos. Y 11 rebotes. De rebotes. También los centímetros, de diferencia de centímetros, ese elegir a Hopkins en lugar de Meyri, porque la verdad es que Meyri a veces está un poco verde. Un jugador con un potencial enorme, pero ainda un poco verde, ¿no? Corbacho, primero, segundo, poste alto, poste bajo. Que a jugar para Corbacho. Cuidado, porque Rodríguez puede intentar romper. Puede intentar romper. Está bien. El tiro de Corbacho. Puños, abrirlos. Dos características claras del juego de Obrador, las penetraciones de Andrés y los bloqueos para Corbacho. El lógico que ahora intenten alguna de esas, tal vez también un balón interior, buscando a Kendall. Lo que pasa es que estar jugando de 5 no tenga ventaja. ¿No? Costas a Varo. Probablemente traten de xugar bloqueos para Corbacho o, si no, en último caso, a penetración de Andrés. Vaya pensando esas 5 faltas de Oriol Jongen a Blue Saints Montbus en estos últimos minutos. Bueno, esa falta de tabuas de Meyri, que le van a Moncho no confiar excesivamente en él en este momento, todavía, la liga. Va a sacar de banda Corbacho, 1 minuto 41. Indeposible, balón para Andrés. Andrés para Kendall. Andrés Rodríguez. Vaya a ver bloqueos. Atención a Corbacho en la parte izquierda de Imaxe. Andrés. Ahí está Andrés. Va a tratar de romper, ¿no? Deixa para Diguar, o lanzamiento. Esa se acaba saíndose ese rebote ofensivo para Hopkins. Muy bien, Hopkins. Balón de nuevo para Kendall. Vuelve a insistir Blue Saints Montbus. Bloquea Hopkins. Ahí está Andrés.
Pide dentro Hopkins. Esgota o bote Andrés. Balón para Corbacho. 10 segundos de posesión. O lanzamiento de 3 de Corbacho. ¡Tripla de tremenda, Corbacho! Tremenda tripla de Corbacho. ¡Qué tripla acaba de notar! Corbacho para deixar a unha después Bruce de bote, además, después de bote, que non é unha das súas especialidades, digamos, aunque bueno, grandísimo tirador, ¿no? Pero bueno, unha boa defensa agora. Ahora hay que defender. Ahí está Rafa Martínez. Momento por fuera Valencia. Lanzamiento de 3 de Pau Rivas. Pues sí, ¡qué tripla nota Pau Rivas! ¿Y en qué momento? Aparecen los tiradores ahora, tanto Corbacho como Pau Rivas, cada uno para su equipo. Canasta muy importante. ¿Qué momento, de Pau Rivas, qué canasta sí. Acaba de enchufar Pau Rivas. 13 puntos para Pau Rivas. Endereitando ahí a Xeira. 4 de 21 desde 6.75. Leva Valencia, pero ¿en qué momento anotó Pau Rivas? Pero bueno, muy bien, Bluesens. Bluesens está a hacer un partido tremendo, está muy, muy metido. Valencia, que en 64, en 65 puntos, recuperouse moi ben da, dos 25 puntos do terceiro cuarto. Que acababa con un movimiento de fuera dentro de Kendall, parecía en la parte izquierda de la pizarra. Sí, un bloqueo, probablemente un bloqueo pasaría de un tirador. Como van a estar muy pendientes de Corbacho, tienen también a Dewar, que fue lo que intentaron antes. Bueno, pues ahí está Alberto Corbacho. Todo pendiente, todo no aire en la Fonteta. Quedan 55 segundos. Recibe Kendall. Vense cara a parte izquierda, no. Vuelve a insistir ahí, no bloqueo. Ahora va a salir Dewar. Balón para Andrés. Ahí irá Dewar. O bloqueo de Kendall. Corbacho, lanzamiento de 3. No le pitan a falta. Hopkins. Piden empurrón, pero nada. Balón para Valencia. No sé si habría falta en ese lanzamiento de Corbacho. Corbacho buscó una, los árbitros no la pitaron. Saca de fondo Valencia. Hay otra que no anote Valencia en esta. Balón para Doelman. Ahí está Doelman subiendo la pelota ante Kendall. Sube Doelman, mete a peón Kendall. Lástima, recuperó una Liszczuk. Lástima, una buena man de Kendall. 30 segundos de partido, 12 de posesión. Sí, ahora no hay que hacer Manese falta. A Pau Rivas. Hay que esgotar la posesión, sin que anote Valencia. Ahí está Pau Rivas, quedó con Kendall. La suspensión de Rivas, no entra ese rebote. Toca Hopkins, o último fue Rafa Martínez. Pisó no sé si. Rafa Martínez, balón no sé si para Bluesens. Para Bluesens, 4 puntos, 18 segundos. Tripla necesita, rápida y a ver. Necesita un ataque rápido, luego falta, sí. Y están los defensa. Dos en bonus, sí. Ahí está el ataque de Bluesens, Mambus. Corbacho para Andrés. Vamos, Andrés, ataque rápido. Ahí está Andrés. Andrés con Liszczuk. Andrés, o bloqueo de Hopkins. Demasiados, hay que tirar, demasiados son demasiados botes, segundos. Sí. O triple de Andrés. O balón, o Ferro, rebote longo. Ese balón acaba en las manos de Valencia. Balón para Doelman, Doelman. O balón no entra. Esto acaba o partido na Fonteta, gañou Valencia. Tivo Anamán a victoria, o liderato Bluesens Mombus, pero pero escapouse e aí no último intre. Plantexou moi ben o partido Bluesens, solo se lles foron no terceiro cuarto, eses 25 puntos no terceiro cuarto de Valencia, que lle deron aire, pero despois recuperou moi ben, volveu a meterse no partido, tal vez a quinta falta de Oriol, algunha xugada aislada como a técnica de Meirri, pero grandísimo partido de Bluesens, deu a cara en todo momento e tivo opcións de gañar, ¿no? Non olvidemos que Valencia é un dos grandes. Esta é unha das pistas máis importantes da Liga. Xa o dicíamos, era un partido para loitar polo liderado, para seguir soñando e tamén para calibrar onde está agora mesmo nesta competición Bluesens Mombus. Sí. Na Fonteta, ante un gran Valencia, Bluesens Mombus demostrou que este ano quitou un equipo para pensar en cousas, en cousas bonitas e importantes. Sí, porque hai unha base sólida do ano anterior. A pouco que se vayan incorporando os novos fichaxes, xogadores como Meirri, como Buford, que son xogadores novos que non coñecen a Liga, necesitan un pouco de tempo. Conforme se vayan consolidando e vayan entrando na rotación, no xogo de Ordeiro, tamén Dewar, que estivo lesionado, non olvidemos, Rafa Luz. Himmel, que ven aí. Himmel, que ven aí. En teoría é a estrela deste equipo. Sí. Bluesens está a dar a cara, está a facer... Bueno, pues penso que moi bon principio de Liga. Gañou a tres rivales directos, porque o primeiro obxectivo, xa o decía sempre Moncho, é verdade, ¿no? O primeiro obxectivo é a permanencia, é que te los pés no chan.
Ahí está en 3 victorias contra rivales directos. Bueno, de momento las cosas muy bien. Bueno, pues acabó un partido. Ganó Valencia 68-64. Cuarta victoria en estas 4 jornadas para Valencia. Primera derrota de Blue Sense Mombús. También acabó un partido en victoria. Ganó Caja Laboral 92-76 a Juventud. Y en juego está o Real Madrid Canarias. Está ganando por 7 o Madrid. Y o Murcia Lagungaro. Gaña por 5 puntos Murcia. No os nada más. Despedirnos. Gracias, Tito. Buenos días a todos. Bueno, felicitar también a Breogán, consiguió una victoria importante hoy contra Burgos, ¿no? Sí, señor. Mañana. Pues nada más, despedirnos, lembrándoles que hoy vindiro domingo estaremos no Palau, Barça, Baloncesto Canarias. Buenos días y gracias a todos.